The sermon, God's Word Calls for a Total Separation from Unbelief, was delivered on Tuesday evening, January 21, 1964, at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Este mensaje, la palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad, fue predicado el martes en la tarde, 21 de enero de 1964, en el Hotel Ramada Inn de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Scriptures to a few scriptures that I have written out here for what I, if I won't, would call it a text, I wouldn't know whether to call it a text or not, but just for a text, I want to take this thought. God's Word calls for a total separation from unbelief. Escrituras, a unas citas que he anotado aquí para lo que yo, si a criterio mío, llamaría un texto. Yo no sabría si se le llama texto o no, pero simplemente como texto, quiero tomar este pensamiento. La palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. And now I wish to read out of the Bible, over in the book of Genesis, the 13th chapter of Genesis, and we wish to start with the 5th verse to read. Y ahora deseo leer de la Biblia, en el libro del Génesis, el capítulo 13 del Génesis, y queremos empezar a leer del versículo 5. I just love to read the word because what I say could fail. That's a man. But if I just read this word, what he says can't fail. So then I know there'll be good come out of it, if no more than just reading the word. A mí sencillamente me encanta leer la palabra, pues lo que yo diga podría fallar. Es de un hombre, pero si solo leo esta palabra, lo que él dice no puede fallar. Entonces, sé que de allí recibiremos provecho sin más que solamente leer la palabra. The fifth verse, we begin, of the 13th chapter. El versículo 5, empecemos, del capítulo 13. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents, and the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. And there was strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdsmen of Lot's cattle. And the Canaanite and Perizzite dwelt in the land. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y fereceo habitaban en la tierra. And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsmen and thy herdsmen, for we are brethren. Entonces Abraham dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. And if thou wilt, take the left hand, then I'll go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. And Lot lifted up his eyes and beheld the plains of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest out of Zorah. Y alzó Lot sus ojos, y vio la llanura del Jordán, que toda ya era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Then Lot chose him all the plains of Jordan, and Lot journeyed eastward, and they separated themselves one from the other. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. And Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the city of the plains, and pitched his tent towards Sodom. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán,
En tanto que Lot habitó en la ciudad de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward, southward, eastward, westward. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente. For all the land which thou seest, to thee will I give thee, and to thy seed forever. Porque toda la tierra que ves, te la daré, y a tu descendencia para siempre. Now the thought of God's word calling a total separation. We only know this by as we read the word and see the word manifest itself. Ahora el pensamiento, la palabra de Dios llamando a una separación total. Nosotros solo nos enteramos de esto a medida que vamos leyendo la palabra y vemos la palabra misma manifestarse. Now, in the beginning, Genesis 1:3, we find that there was darkness upon the earth, and the Spirit of God moved upon the water and said, let there be light. And there was light, and God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. Ahora, en el principio, Génesis 1:3, encontramos eso. Las tinieblas estaban sobre la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. So the Word of God began to separate the light from the darkness from the beginning. So does it remain to this day. Por tanto, la palabra de Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas desde el principio, permaneciendo así hasta este día. As I said last night of Jesus, when he was only 12 years old, and being a mistake of his mother, who is claimed by people to be the mother of God, and how that the woman said, while thy father and I have sought thee with tears. Como dije anoche de Jesús, cuando él apenas tenía 12 años, y siendo error de su madre, la cual es tenida por la gente como la madre de Dios. Y cómo fue entonces que la mujer dijo, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con llanto. And quickly he, being the word, said, knowest thou not that I must be about my father's business. Y rápidamente, él siendo la palabra, dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? See, she was declaring him to be Joseph's son, but he wasn't Joseph's son. If he'd been Joseph's son, he'd been with him, but he was with the father about his business. Vean, ella estaba declarándolo a él ser el hijo de José, pero él no era el hijo de José. Si hubiera sido el hijo de José, hubiera estado con él, pero él estaba con el padre en sus negocios. So the word is always corrective and always right, and the word will correct ever wrong. Always. Por tanto, la palabra siempre es correctiva y siempre tiene la razón, y la palabra siempre corregirá todo lo incorrecto. Siempre. Now when the earth that God was going to use the earth and it was in total darkness, the Spirit of God spoke out and said, let there be light, and he separated the light from the darkness. Ahora, cuando la tierra, que Dios iba a usar la tierra y ella estaba completamente en tinieblas, el Espíritu de Dios habló y dijo, sea la luz, y él separó la luz de las tinieblas. And it's been doing that ever since, separating light from darkness. Y desde entonces ha estado haciendo eso, separando la luz de las tinieblas. God's word also separated the water from the land in the beginning. God spoke and the water was separated from the land, so that he had a reason for that. La palabra de Dios también separó las aguas de la tierra. En el principio, Dios habló y las aguas fueron separadas de la tierra. Por tanto, él tenía un motivo para eso. God never speaks a word unless he's got a reason for speaking that word.
He's not like you and I that we just, or especially myself, that speaks so many foolish things. Dios jamás habla una palabra, a no ser que Él tenga un motivo para hablar esa palabra. Él no es como usted y yo, que tan solo, o especialmente yo, que hablo tantas tonterías. God speaks every word with a meaning and something that He's trying to achieve and will achieve by His word. And it will perform exactly what He said it will do. Dios habla toda palabra con un objetivo. Y es algo que Él está tratando de lograr y que logrará por su palabra. Y ella orará exactamente lo que Él dijo que haría. Now, if God said, let there be light, and there was no light, then that wasn't God said that. Ahora, si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces ese no fue Dios quien lo dijo. ¿Ven? When God says anything, He must back up what He says. Yes. And when the Word of God has been vindicated, the Word been vindicated, that is light. Now the Word itself is light until it's a vindicated light. Cuando Dios dice algo, Él tiene que respaldar lo que dice. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra habiendo sido vindicada, eso es la luz. Ahora, la palabra en sí no es luz hasta no ser una luz vindicada. If God said, let there be light, and there was no light, then it wasn't the Word of God. But when light sprung upon the earth, that showed the Word was vindicated, and it was light. Si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces no fue la palabra de Dios. Pero cuando apareció la luz sobre la tierra, mostró que la palabra fue vindicada, y eso fue luz. Now today, if God has made a promise, and when that promise is vindicated, then that is light. That's the light of the day when the Word is vindicated. The Word for the hour is vindicated. Ahora, hoy, si Dios ha hecho una promesa y cuando esa promesa es vindicada, entonces eso es luz. Esa es la luz del día, cuando la palabra es vindicada. La palabra para la hora es vindicada. Then God was going to have a earth that He was going to grow vegetation and have people up on the earth. And then He spoke and separated the waters from the sea. Entonces Dios iba a tener una tierra en la que haría crecer vegetación y en la que Él tendría gente sobre esta tierra. Y luego Él habló y separó las aguas del mar. Then also He separated in Genesis life from death. Luego también, Él separó en el Génesis la vida de la muerte. Now, if we believe the Word of God, it is the Word of life to us. Right. But if we question the Word of God, it's death to us. Ahora, si nosotros creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de vida para nosotros. Pero si dudamos de la palabra de Dios, es muerte para nosotros. For God has spoken, who can deny it? And if we question the Word of God, then it becomes death. Pues, habiendo hablado Dios, ¿quién podrá negarla? Y si nosotros dudamos de la palabra de Dios, entonces se torna en muerte. Like Eve. Now, Eve questioned one little phase of God's Word. And what did it do? Caused all this trouble that we have. Como Eva. Ahora, Eva dudó una pequeña fase de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Causó todo este problema que tenemos. If she would remain behind the Word, fortified, behind the Word, the whole armor of God, and not disbelieved it, then it would have never had the way it has. It had never been this way. But you see, there came death. Si ella hubiera permanecido detrás de la palabra, fortificada, detrás de la palabra, con toda la armadura de Dios, sin haberla descreído, entonces no habría ocurrido el desenlace actual. Nunca hubiera acontecido de esta manera. Pero, ¿lo ven? Allá entró la muerte. Then God also had an atonement, being merciful to us. He accepted a substitute death for their death, which both He separated life from death also in the Garden of Eden, and He did it by His word. Luego, Dios también tuvo una expiación. Siendo misericordioso con nosotros, Él aceptó una muerte en sustituto por la muerte de ellos, lo cual las dos
Él separó también la vida de la muerte en el huerto del Edén y lo hizo por su palabra. And today he does the same thing. When we're in gross darkness, as I spoke on Sunday, darkness upon the land, upon the people in gross darkness. Y hoy, él hace lo mismo, estando nosotros en tinieblas, como lo hablé el domingo, las tinieblas cubriendo la tierra sobre la gente, en tinieblas. In the midst of all of this, he's still speaking his word of life to those who want to believe it. En medio de todo esto, él aún les habla su palabra de vida a los que quieran creerla. Now we find that if Jesus has constantly told us that there's a separation. Y ahora nos damos cuenta que si Jesús nos ha dicho constantemente que hay una separación. And we find that the last thing that's predicted to the human race before the great final day when we ascend into the presence of God, there will be a final separation. He will separate the sheep from the goats. Y nos damos cuenta que la última cosa predicha para la raza humana antes del gran día final, cuando subamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. Él va a separar las ovejas de los cabritos. God will continually has been separating, and that's what he's doing tonight. It's what he always does. You can see it in every meeting. Dios continuamente ha estado separando, y es lo que él está haciendo en esta noche. Eso es lo que él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. He separates faith from unbelief. He speaks out. He declares himself to those who will believe him, have faith in him. Él separa la fe de la incredulidad. Él habla. Él mismo se declara a los que le crean y tengan fe en él. Now we find out in Numbers, the sixth chapter, that a Nazarite call was to separate themselves from all the world to the Word of God. That is a Nazarite call, separated. Ahora encontramos en Números, el capítulo 6, que el llamamiento de un Nazareo, el llamamiento Nazareo era de ellos separarse de todo el mundo para la palabra de Dios. Ahora ese es un llamamiento Nazareo, separarse. We find out that Samson was a Nazarite unto the Lord, and he was separated from the by a sign. Nos enteramos que Sansón era un Nazareo para el Señor, y él fue separado del por una señal. And this sign was that he was to wear his hair long with seven locks. It was a sign of separation. That he was called for a purpose. Y esta señal era que él se dejaría crecer el cabello con siete guedejas. Era una señal de separación, de que él había sido llamado con un propósito. And I don't want to get started on this, because I said that I was just going to speak a few minutes. Y no quiero empezar en esto, porque dije que eso solo iba a hablar por unos minutos. But I think today when we see our sisters wearing long hair, as the Bible said they should, I think it's a Nazarite sign that they want to follow the Lord. Pero pienso que hoy, cuando vemos a nuestras hermanas lucir el cabello largo, como dice la Biblia que deberían, yo pienso que eso es una señal nazarea, de que ellas quieren seguir al Señor. I know that sounds flat, and I want it to go home. See, because it is, it looks like somebody is trying to keep something that God told them to do. Y sé que suena fuerte, y yo quiero que eso les toque profundamente, ¿ven? Porque lo es. Parece ser algo que alguien tratara de hacer, cumplir con algo que Dios les dijo que hicieran. No matter what the price the world has to say about it out there, how many scornful or laughers or critics, that doesn't bother a person that's totally separated from the things of the world to the things of God. No importa el precio, lo que el mundo afuera tenga que decir de eso, ni cuántos lo menosprecien o burlones o críticos, eso no molesta a una persona que se ha separado totalmente de las cosas del mundo para las cosas de Dios. They'll obey the word and separate themselves from the things of the world.
Because the word separates them. Ellos obedecerán la palabra y se separarán de las cosas del mundo porque la palabra los separa. I know they stand criticism. But if we wasn't criticized, then there'd be something wrong. The world always knows its own. Yo sé que ellos reciben crítica, pero si nosotros no fuéramos criticados, entonces algo andaría mal. El mundo siempre conoce a los suyos. But as I've said, that remember, criticism on the count of the Word of God is only growing pains of His grace. Pero como he dicho, que recuerden, la crítica por causa de la palabra de Dios solamente son dolores del crecimiento de su gracia. It shows that you have separated yourself to be a Christian, to act like one, to live like one, to obey every commandment of God. Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos, para portarse debidamente, para vivir debidamente, para obedecer todo mandamiento de Dios. And it's a Nazarite vow to separate a call from God that separates you from the things of the world. Y es un voto nazareo, el separarse, un llamado de Dios que lo separa uno de las cosas del mundo. I believe tonight that every man and woman, every boy and girl that's born of the Spirit of God is a Nazarite unto the Lord. Amen. Because they have separated them things themselves from the cares of the world. And whatever the world's got to say. Yo creo en esta noche que todo hombre y mujer, todo muchacho y muchacha que nace del Espíritu de Dios es un nazareo para el Señor. Pues se han distanciado ellos mismos de esas cosas, de los cuidados del mundo y de cualquier cosa que el mundo tenga que decir. You live in this city here where there's great schools and we see our nation calling for higher standard of education, which is all right, nothing to say about that. But that education cannot give you salvation. Ustedes viven aquí en esta ciudad donde hay grandes colegios y vemos nuestra nación exigiendo normas más altas en la educación, lo cual está bien, no hay que decir al respecto, pero esa educación no les puede brindar la salvación. A scientist can split a grain of wheat and tell you how many different chemicals is in it, but it can't find the life that's in there. Un científico puede abrir un grano de trigo y decirles cuántos químicos diferentes lo componen, pero no puede encontrar la vida allí. An education can learn you or teach you mathematics and it can teach you history and whatever more, but it cannot bring life to you. Your education will not do that. Una educación puede aprenderles o enseñarles matemática y puede enseñarles historia y cuanto más, pero no puede traerles la luz. La educación suya no traerá eso. God has one way of bringing life to you. That's when you're ready to separate yourself from all the things of the world and all the cares of the world and cling only to God's promised word. Dios tiene una manera de traerle a usted la luz. Es cuando usted mismo está dispuesto a separarse de todas las cosas del mundo y de todos los cuidados del mundo y aferrarse solamente de la palabra prometida de Dios. Paul was a Nazarite unto the Lord. He was separated from his orthodox church to the word of the living God. Pablo fue un nazareo para el Señor. Él fue separado de su iglesia ortodoxa para la palabra del Dios vivo. Aaron was a Nazarite unto the Lord. He was separated from among the brethren to bear the birthstones and to be the high priest. Aarón fue un nazareo para el Señor. Él fue separado entre los hermanos para ponerse el racional del juicio y para ser el sumo sacerdote. It is a total separation. We're not to go back into the world no more or have anything to do with the world, but cleave only unto God. Es una separación total. Jamás debemos volver al mundo, ni tener nada que ver con el mundo, sino aferrarnos solo a Dios. Jesus is coming after a bride, a woman, a church that's separated from the things of the world or the cares of the world. Jesús viene por una novia, una mujer, una iglesia que se ha separado de las cosas del mundo o de los cuidados del mundo. She's separated from the fashions of this modern age that we live in.
She's separated from the cares and the traditions of churches. She's separated only to God, and God is the Word. Ella se ha separado de las modas de esta edad moderna en la que vivimos. Ella se ha separado de los cuidados y las tradiciones de las iglesias. Ella se ha separado únicamente para Dios. Y Dios es la palabra. And his husband and wife is one, so does the bride and the word become one, for the word's living through the bride. Amen. That's her credentials. That's her identification. Y como el esposo y la esposa son uno, también la novia y la palabra vienen a ser una, porque la palabra está viviendo a través de la novia. Así es. Esas son sus credenciales. Esa es su identificación. If I could pull out a PhD or LLD and show you my credentials from certain organization or from some school, that school would recognize that credential. Si yo pudiera sacar un doctorado o una licenciatura y mostrarles mis credenciales de una cierta organización o de algún colegio, ese colegio reconocería esa credencial. But the only credential that a believer has is the Word of God living in him, declaring Jesus Christ lives in that person. Pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios viviendo en él, declarando que Jesucristo vive en esa persona. That's right. That's a separated Nazarite unto the Lord, separated for the Word's sake. Ese es un nazareo separado para el Señor, separado por causa de la palabra. The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder and the mire of the bone, and discerns the thoughts that's in the heart. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos que hay en el corazón. That's the reason Jesus could look upon the people and perceive what they were thinking. He was the Word. Por eso es que Jesús pudo mirar a la gente y captar lo que pensaban. Él era la palabra. Now the first Adam that was born in the world, or not born, but created by God, the first Adam separated himself from the Word to his wife. Ahora, el primer Adán, que nació en el mundo, o no que nació, sino creado por Dios, el primer Adán se separó a sí mismo de la palabra para su esposa. Now he could have stayed with the Word if he wished to, but he separated himself from the Word to be with his wife. Ahora, él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido, pero él mismo se separó de la palabra para estar con su esposa. That's exactly what the common, carnal church member does today. Separates themselves from the true living Word to hold to their church. Eso es exactamente lo que el miembro carnal común de iglesia hace hoy. Se separan ellos mismos de la verdadera palabra viviente para aferrarse a su iglesia. Where the Eve put a question upon the Word whether God would punish or not. Satan put the question, Eve believed it. Donde la Eva puso en duda la palabra, si Dios castigaría o no. Satanás trajo la duda, Eva la creyó. And then when the church today puts the question upon the Word, is he the same? Does he still live in his church and perform his signs and miracles that he did when he was here on earth, which he so surely promised us in St. John 14:12. Y entonces, cuando la iglesia hoy pone en duda la palabra, ¿será él el mismo? ¿Vivirá aún él en su iglesia y obrará sus señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Lo cual con tanta certeza nos prometió en San Juan 14:12. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Even greater than this shall he do, for I go to my Father. These signs shall follow them that believe, shall follow them. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas señales seguirán a los que creen, les seguirán. The question is, the people today, does he really mean it? And when you accept what the church says, does he really mean it?
La duda es para la gente hoy, ¿será que él realmente quiere decir eso? Y cuando ustedes aceptan lo que dice la iglesia, ¿realmente querrá él decir eso? Then you put yourself in the same condition that Adam did and join yourself with the woman of the church of this world and separate yourself from the blessings that God has promised to every believer that would separate himself from the world to the Word. That's the truth. Entonces ustedes mismos se ponen en la misma condición que Adán y se unen con la mujer de la iglesia de este mundo. Y ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios ha prometido a todo creyente que se separe del mundo para la palabra. Ahora, esa es la verdad. We are had the privilege of living in the day that when the word of God that we've seen is lauded through each age for certain things to happen. Nosotros hemos tenido el privilegio de vivir en el día cuando hemos visto la palabra de Dios que ha sido asignada durante cada edad para que ciertas cosas sucedan. And when this is lauded, sometimes the man wonder how it's going to be done. Professors have their own idea. Y cuando esto es dado, a veces el hombre se pregunta cómo es que va a ser hecho. Los profesores tienen su propia idea. But in them ages, God has always set forth his prophet. And the word of the Lord comes to the prophet and vindicates the word to that generation. Pero por las edades, Dios siempre ha enviado a su profeta. Y la palabra del Señor viene al profeta y vindica la palabra para esa generación. And the prophet is always a Nazarite, separated from everything else to obey the word of God. Y los profetas siempre fueron los nazareos, separados de todo lo demás para obedecer la palabra de Dios. Do you remember what Peter and John said, is it right for us to obey man or God? When they questioned them about the experience of Pentecost. ¿No recuerdan lo que dijeron Pedro y Juan? ¿Será justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios? Cuando ellos los interrogaron acerca de la experiencia en Pentecostés. Now, the first man separated himself, the first Adam, from the word to go with his wife. That question whether God kept his word or not. Ahora, el primer hombre se separó, el primer Adán, de la palabra para irse con su esposa, que dudó si Dios cumpliría o no con su palabra. What a perfect type of the lukewarm, carnal-minded believer today that still wants to cling with what the tradition says instead of taking what the Word says. That's it. A very real type. ¿Qué tipo tan perfecto del creyente tibio de hoy de mentalidad carnal, que aún se quiere aferrar a lo que dicen sus tradiciones, en lugar de tomar lo que dice la palabra? Un tipo muy verídico. He was separated to his wife. The carnal believer is separated from the word to the church. Él fue separado para su esposa. El creyente carnal es separado de la palabra para la iglesia. But when the second Adam was created in the womb of a woman and came to the world, he was a Nazarite to the word of God. He was separated from the world to the word. Pero cuando el segundo Adán fue creado en el vientre de una mujer y vino al mundo, él fue un nazareo para la palabra de Dios. Él fue separado del mundo para la palabra. Now Hebrews, the 7th chapter, 26th verse, tells us that them priests continually died. But this Jesus is holy and separated from sinners. Ahora, Hebreos, el capítulo 7, versículo 26, nos lo dice, que esos sacerdotes continuamente morían, pero este Jesús fue santo y separado de pecadores. Sin is unbelief. There was no unbelief found in him nowhere. Pecado es incredulidad. En él no se halló incredulidad alguna. When he was here on earth, he said, "Who can condemn me of sin?" Sin is unbelief. Cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, "¿Quién puede redarguirme de pecado?" El pecado es incredulidad. If I haven't done just what was prophesied for this age, if I haven't met the requirements of what Messiah is supposed to do, then don't believe me. Si no he obrado lo que fue profetizado para esta edad, si no he llenado los requisitos de lo que el Mesías debía hacer, entonces no me crean. Said, search the scriptures.
For in them you think you have eternal life. And they are they that testify of me, tell you who he is. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dicen quién es él. Because it had been prophesied since Eden that there would come a Savior. The prophet said he'd be born of a virgin. And how that he'd be called Emmanuel. Porque había sido profetizado desde el Edén que vendría un Salvador. El profeta dijo que él nacería de una virgen y de cómo sería llamado Emmanuel. And also he was a counselor, the Prince of Peace, Mighty God. Y también él fue el consejero, el Príncipe de Paz, el Poderoso Dios. And that's what they accused him of, making himself God. He was God. Amen. And he was the Prince of Peace, the Mighty God, and the Everlasting Father. Y eso fue de lo que ellos le acusaron, de él mismo hacerse Dios. Él sí fue Dios, y él fue Príncipe de Paz, el Poderoso Dios y el Padre Eterno. There's no other Father but him, spiritually speaking. He's the only Father. The Father of us all. And we find all believers he is the Father of. All who will believe his word. No hay otro Padre aparte de él. Hablando espiritualmente, él es el único Padre. El Padre de todos nosotros. Y nos enteramos que él es Padre de todos los creyentes. De todos los que creen su palabra. For he was completely separated from the church, from his traditions, from his mother, from the world, and only did that which pleased the Father. Pues él fue separado totalmente de la iglesia, de sus tradiciones, de su madre, del mundo, e hizo solo lo que le agradó al Padre. Now he was a different person from Adam. No matter what anybody questioned, to him the Word, it was the Word always first. And he proved that the Word was right. Ahora, él fue una persona diferente a Adán, sin importar de lo que cualquiera dudara. Para él, la palabra, siempre la palabra venía primero, y él probó que la palabra era correcta. When Satan tried to whitewash it for him and said, it's written, he said, yes, and it's also written. Cuando Satanás trató de encubrírsela a él y dijo, escrito está, él dijo, sí, y también escrito está. He withstood Satan upon the Word because that's what he was, the Word. Él resistió a Satanás sobre la palabra, porque eso es lo que él era, la palabra. In the Bible, First John, St. John, the first chapter, said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. He's the same yesterday, today, and forever. En la Biblia, Juan 1, San Juan el primer capítulo, dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. It's always a connection with the spoken word of God. God's promise for the day. Eso siempre va en conexión con la palabra hablada de Dios, la promesa de Dios para el día. And when it comes, it's so unusual that people can hardly grasp it because we're so sewed into forms and ideas of our own that it's hard for us to grasp what's truth. Y cuando viene, es tan inusual que la gente difícilmente la capta porque estamos tan sembrados con formas e ideas propias que se nos dificulta captar lo que es la verdad. I think much of that would apply to Joseph in the days of Mary in her maternity. She was to be mother, and Joseph loved her, and he wanted to believe. Yo pienso que bastante de eso aplicaba para José en los días de María durante su maternidad. Ella iba a ser madre, y José la amaba. Y él quería creer. He was a righteous man, a good man. And he wanted to believe that story that Mary was telling him. But still there was a question. Él era un hombre justo, un buen hombre, y quería creer esa historia que María le estaba contando. Pero aún había una duda. That now, she's a good woman. No doubt Mary had explained to him the visit of Gabriel to her.
And he was a just man in the lineage of David. De que, bueno, ella es buena mujer. Sin duda, María le había explicado a él de la visita a ella de Gabriel. Y él era un hombre justo, del linaje de David. And yet, it looked like that she was trying to use him for a shield to take off her reproach. Y no obstante ella, parecía como que trataba de usarlo a él como escudo para quitarse la afrenta. Because if she was engaged to him and to be found in this condition was the same as adultery, Deuteronomy tells us so, and would be stoned for the act. And it looked like that she was using him for a shield. Porque al estar comprometida con él y hallada en esta condición era igual que el adulterio, nos lo declara Deuteronomio, y sería apedreada por el hecho. Y parecía que ella lo usaba a él como escudo. And the man, a good man, a just man, the Bible said he was, a just man. But her case was so unusual that he could not grasp it. Y el hombre, un buen hombre, un hombre justo, la Biblia dice que lo era, un hombre justo, pero su caso era tan inusual que él no podía comprenderlo. He would look in her lovely face and the sincerity and honesty that she would tell her story in. Él miraba su rostro hermoso y la sinceridad y la franqueza con la que ella contaba su historia. And no doubt, but he'd go to his home or his carpenter shop. Say, I just can't see how she would tell me wrong, but the case is so unusual. Y no hay duda que él regresaba a su casa o a su taller de carpintería diciéndose, no veo cómo ella me diría algo incorrecto, pero el caso es tan inusual. If he would have only searched the scriptures that a virgin is to conceive. See, it was so unusual to him because it was out of the line of his thinking. But she is exactly in the scripture. Si tan solo él hubiera escudriñado las escrituras de que una virgen concebirá. ¿Ven? Era muy fuera de lo común para él, porque sobrepasaba el límite de su razonamiento. Pero ella estaba exactamente en la escritura. And so is it today, brethren, that the power of the resurrection of Jesus Christ and his promised word of this hour is so unusual, good man, stumble over it. It's too unusual. Y así también es hoy, hermanos, que el poder de la resurrección de Jesucristo y su palabra prometida para esta hora son tan fuera de lo común que buenos hombres tropiezan con eso. Es demasiado inusual. They say that the dead was raised up. The blind see, the deaf hear. The Holy Spirit discerns the thoughts. Foretells things that's coming to pass. Never fail at one time. Dicen que los muertos fueron resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen, el Espíritu Santo discierne los pensamientos. Dice de las cosas que sucederán. Nunca ha fallado en eso una sola vez. Oh, they can't grasp it. It's so unusual, so they say, well, it's a telepathy or it's an evil spirit, just like they did in that day. The unusualness of the Word of God. Oh, ellos no pueden captarlo. Eso es tan inusual que ellos dicen, pues, eso es telepatía o eso es un espíritu maligno. Igual como hicieron en aquel día. La singularidad de la palabra de Dios. But when a man is born in the world for a believer, he becomes a Nazarite when he separates himself from anything that's contrary to the word. A total separation. Pero cuando un hombre ha nacido en el mundo para ser creyente, viene a ser un nazareo cuando él mismo se separa de cualquier cosa que sea contraria a la palabra. Una separación total. Jesus said, I come to separate a man from his wife. Tear up a family. And he that won't take up his cross and follow me is not worthy to be called mine. Jesús dijo, yo vengo a separar un hombre de su esposa, a dividir la familia, y el que no tome su cruz y me siga, no es digno de ser llamado mío. A separation from everything. Anything from church, from a community, from a belief, or from family, or anything that would stand between you and believing the entire Word of God.
una separación de todo, de lo que sea, de la iglesia, de una comunidad, de una creencia, o de la familia, o cualquier cosa que se interponga entre usted y creer toda la palabra de Dios. If your soul will not punctuate every promise for this hour with an amen, there's something wrong somewhere. You need a separation. Si el alma suya no acentúa toda promesa para esta hora con un amén, algo está mal en alguna parte. Usted necesita de una separación. So Jesus was the Word made flesh, and he was completely separated from sinners, unbelievers. That the Word itself flowed completely and thoroughly flew through him. That he said, I do nothing until I see the Father do it first. Por tanto, Jesús fue la palabra hecha carne, y él fue totalmente separado de pecadores, incrédulos, para que la palabra misma fluyera completamente, y tan eficazmente fluyó por él que dijo, no puedo hacer nada hasta no ver al Padre hacerlo primero. They asked him, questioned him about things. He said, verily I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing. Ellos preguntaban, le indagaban sobre las cosas. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viere hacer al Padre. Watch, everything that he said was perfect. Just, he had not to ask about it, think about it, it was perfect. And his perfect truth always separated the truth from error. Y observen, todo lo que él dijo era perfecto, tan sencillo que él no tenía que pedirlo. Pensarlo era perfecto, y su perfecta verdad siempre separó la verdad del error. Even as I quote back again, his mother said, thy father and I, before those priests that should already testify it was a virgin born son. Aún lo citaré de nuevo. Repito, su madre dijo, tu padre y yo, delante de esos sacerdotes a los cuales ella ya les había testificado que era un hijo nacido de virgen. But in the moments of her grief, how could a 12-year-old boy, we have no record of him being in school, how could his intelligence be so great as to debate with the priest? Sage, learned man. Pero en los momentos de su aflicción, ¿cómo pudo un niño de 12 años, y no tenemos registro de que él siquiera haya asistido a la escuela? ¿Cómo pudo su inteligencia ser tanta como para debatir con los sacerdotes? Sabios, hombres instruidos. And why, when she called that this Joseph was his father, quickly the word of God, he was separated. ¿Y por qué, cuando ella dijo que este José era su padre, rápidamente la palabra de Dios, él fue separado? He was the word, and the word corrected the error. Know ye not that I must be about my father's business. Él era la palabra, y la palabra corrigió el error. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? That was not just that little 12-year-old boy. That was the word of God speaking to his little childish mouth to correct error. Ese no era tan solo aquel niño de 12 años. Esa era la palabra de Dios hablando por su boquita de niño para corregir el error. Separating, like he did in the beginning, darkness from light, a lie from the truth, death from life. It's a separation. Separando, como él hizo en el principio, las tinieblas de la luz, la mentira de la verdad, la muerte de la vida. Es una separación. Always a word requires total and complete separation. Regardless, Jesus said, let every man's word be a lie, let mine be true. La palabra siempre requiere una separación completa y total, no importa de lo que sea. Jesús dijo, sea la palabra de todo hombre una mentira, la mía sea veraz. All down through the ages, the same thing has happened. It's a separating. Always he separates his people from the unbelief. Siempre durante las edades ha sido esto mismo. Es una separación. Él siempre separa a su pueblo de la incredulidad. He did it at the beginning, he does it same today. Each one of the prophets was separated from unbelief. Él lo hizo en el principio, él lo hace igual hoy. Cada uno de los profetas fue separado de la incredulidad. The reason they did that,
is because the word of the Lord came to them. Ellos, la razón para hacerlo, es porque la palabra del Señor vino a ellos. Now, I believe in the night somewhere, perhaps this year Sunday or last night, that I was speaking what the word seer in the Old Testament meant. Ahora, creo que una noche, en algún lugar, quizás fue aquí el domingo o anoche, que hablé acerca de lo que la palabra vidente quería decir en el Antiguo Testamento. It meant a man, a diviner, a man that would tell the future events that were coming to pass. Quería decir un hombre, un divino, un hombre que predecía eventos futuros que se cumplirían. And then when they come to pass exactly, without failure, come to pass exactly what he said, then God said, listen to this man, or hear him, fear him, for I'm with him. Y entonces, cuando se cumplían exactamente, sin falla, que se cumplía exactamente lo que él dijo, entonces Dios dijo, oigan a este hombre, o sea, escúchenlo, temedle, porque yo estoy con él. Then he had the divine interpretation of the written word, where that was his credentials of identification, that he was God's prophet and the word come to him. Amen. Right. Por lo tanto, él tenía la interpretación divina de la palabra escrita, pues eso era su credencial de identificación, de que él era el profeta de Dios y la palabra vino a él. Eso es correcto. Now, separation. It separated Isaiah from the church world. It separated Moses from the church world. It separated all the great prophets to the ages from the church world. Ahora, separación. Eso separó a Isaías del mundo eclesiástico. Eso separó a Moisés del mundo eclesiástico. Eso separó a todos los grandes profetas durante las edades del mundo eclesiástico. Because they had, it separated Jesus from his brethren. It separated the apostles from the church. It was at that day the Pharisees, Sadducees, great man, holy man, good man, fine man, humble man, man that had fruit of the Spirit, more so than what Jesus exercised. Porque ellos tenían la... Eso separó a Jesús de sus hermanos. Eso separó a los apóstoles de la iglesia de ese día, de los fariseos, saduceos, hombres importantes, hombres santos, buenos hombres, hombres finos, hombres humildes, hombres que tenían fruto del Espíritu, más del que ejerció Jesús. But what was his credentials? That the Word was with him. The Word promised to that day was living through him. Pero, ¿cuáles eran sus credenciales? Que la palabra estaba con él. La palabra prometida para ese día estaba viviendo a través de él. He said, which one of you can condemn me of sin? Which one of you can say that what I have claimed hasn't happened? Él dijo, ¿cuál de ustedes puede condenarme de pecado? ¿Cuál de ustedes puede decir que lo que yo he declarado no ha sucedido? That for he showed that he was a separated Nazarite of the Lord. He was the Lord himself in flesh. Eso, mostrando que él era nazareo, separado por el Señor. Él era el Señor mismo en carne. Abraham also, he was a separated person from the world. When God called Abraham at 75 years old, también Abraham, él fue una persona separada del mundo. Cuando Dios llamó a Abraham a los 75 años, separate yourself from your kindred and from all the unbelief and come out into a world that you've never walked in before and amongst a people that you've never known before. Sepárate de tu parentela y de toda la incredulidad y sal a caminar en un mundo en el que nunca antes has caminado y entre gente que nunca antes has conocido. Come out and separate yourself from anybody that would be contrary to what you're believing, that you'd be a Nazarite unto the Lord because he was holding a promise of a son. Sal y sepárate de cualquiera que sea contrario a lo que estás creyendo, para que seas Nazareo para el Señor, porque él se aferraba a una promesa de un hijo. He had to separate from his father, from his mother, from his kindred. Él tuvo que separarse de su padre, de su madre, de su parentela. And what separated him? Not because he was a good man, but because he believed
that God was able to keep the promise he had given. ¿Y qué lo separó? No porque era un buen hombre, sino porque él creyó que Dios era capaz de cumplir la promesa que le había dado. And when he was 25 years later, and the baby had never come, Sarah being 90, he 100. Y le habían pasado 25 años, y el bebé no había venido. Sara tenía 90, él 100. And when the angel of the Lord visited him, as Jesus referred to, that would come again in the last days. Y cuando el ángel del Señor lo visitó, a lo cual se refirió Jesús, eso volvería a suceder en los últimos días. God, in a human form, sat down before him and talked, and Sarah, being almost 100 years old, in the tent behind him, laughed because the angel said, I will visit you according to the time of the promise. Dios, en forma humana, se sentó frente a él y habló, y Sara, casi de 100 años, en la tienda detrás de él, se rió, porque el ángel dijo, yo te visitaré según el tiempo de la promesa. And she said, me being old, and would have pleasure again with my Lord, seeing he's old. Y ella dijo, siendo yo anciana y tendré deleite otra vez con mi Señor, viendo que él es anciano. And this man, which was God in flesh, said, why did Sarah laugh in the tent? Y este hombre, que era Dios en carne, dijo, ¿por qué se ha reído Sara en la tienda? Now, she ran out and tried to deny it. But he said, yes, but you did. Laugh, because she didn't believe it could be right. Ahora, ella salió a prisa y trató de negarlo. Pero él dijo, sí, pero lo has hecho. Te has reído. Porque ella pensó que eso no podría ser correcto. Now notice, Jesus said that would come again. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Amen. Ahora fíjense, Jesús dijo que eso volvería a suceder. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Again, the Spirit of God will come upon mortal human flesh. De nuevo, el Espíritu de Dios vendrá sobre carne humana mortal. That man eat the meat of a calf. Drinking the milk from the cow, and eat butter and bread in human flesh. And Abraham said he was Elohim, God manifested in flesh. Ese hombre comió carne de un becerro, bebió la leche de la vaca, y comió mantequilla y pan, estando en carne humana. Y Abraham dijo que él era Elohim, Dios manifestado en carne. Jesus promised that God, before his coming, would be manifested in human flesh again. Jesús prometió que Dios, antes de su venida, se manifestaría en carne humana otra vez. That's the Holy Spirit, he's only one God. Manifesting himself, separating again Lot from Abraham. Ese es el Espíritu Santo. Solamente hay un Dios. Manifestándose el mismo, separando nuevamente a Lot de Abraham. Lot wanted the world. God tore up his world and separated Abraham and Lot. Lot quiso el mundo. Dios destruyó su mundo y separó a Abraham y a Lot. Lot being a type again of a carnal believer who didn't think these things were true. He just went on down in Sodom. Lot, de nuevo, siendo un tipo de creyente carnal que no estimó estas cosas ciertas, simplemente se fue a Sodoma. He didn't have the real spunk to stand out, as we call it, and call what was right, right, and wrong, wrong. So he went down. Y él no tuvo el verdadero valor de sobresalir, como diríamos, y llamar a lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. Así que él se fue para allá. All these believers, as we could go on for hours, all these were like a bunch of change out of your pocket in God's hands. Todos estos creyentes, pudiéramos continuar por horas, todos estos eran como una gran cantidad de cambio en su bolsillo, en las manos de Dios. You pull out a bunch of change. There's pennies, nickels, dimes, quarters, half a dollars, dollar, all in coins. Now that's what the world is, in God's hands. Uno saca una cantidad de cambio,
Hay centavos de 5, de 10, de 25, de 50, de dólar, todo en monedas. Ahora, vendría a representar lo que es el mundo en las manos de Dios. There's some people that just can have a penny's worth of it, and God can only use them in a penny way. That's all they can buy. Hay unas personas que solo pueden poseer el valor de un centavo, y Dios tan solo puede usarlos en manera de centavo. Es todo lo que ellos pueden comprar. Don't reject them. If they can't believe the real truth, don't turn them down. Don't kick them out and say they're not in it, because God uses pennies sometimes. No los rechace. Si ellos no pueden creer la verdad genuina, no los rechace. No los expulse y diga que no han entrado, porque en algún momento Dios usa los centavos. Amen. Lot was just a penny. Abraham was a silver dollar. So it taken 100 lots to make an Abraham. Lot solo era un centavo. Abraham era una moneda de plata de dólar. Así que se necesitaba de 100 lots para hacer un Abraham. So will it take 100 carnal believers who will never stand in the presence of a genuine Christian that's separated from the carnal things of the world, living in Christ Jesus where the word can flow through him. Y también se necesitan 100 creyentes carnales. Nunca ocuparán el lugar de un cristiano genuino que se ha separado de las cosas carnales del mundo, viviendo en Cristo Jesús, donde la palabra puede fluir en él. He can only take a penny's worth. That's all he's got. Él solo puede usar el valor de un centavo. Es todo lo que él posee. So you see people say, oh, I don't believe in healing. I don't believe in these things. Just know it's a penny, but just let him alone. Just a penny's worth. And so that's all he can buy. Luego ustedes ven gente que dice, yo no creo en la sanidad, yo no creo estas cosas. Sepan que solo son un centavo, pero déjenlas en paz. ¿Ven? Tan solo valen un centavo. Y por lo tanto es todo lo que él puede comprar. Don't stop him, just let him alone. Remember, that's just all farther he can go. No lo detengan y solo déjenlo en paz. Recuerden que hasta allí es que él podrá llegar. Joseph, he was separated from his brethren. José, él fue separado de sus hermanos. Yeah, I didn't mean that hardly in that way that I said it. See, I mean, if he just, well, I belong to this and that's what we believe, it's just a penny, go ahead. See, just a penny. Say, well, the Lord bless you, my brother. Seguro. No quise decir eso tan fuerte en esa forma como lo dije, ¿ven? Quiero decir, si él tan solo dice, pues yo pertenezco a esto y esto es lo que nosotros creemos, eso apenas es un centavo. Adelante, ¿lo ven? Tan solo es un centavo. Díganle, pues el Señor lo bendiga, mi hermano. See, he's copper, he can never be silver. So just let it go ahead. God can use him. Oh, he's using it. Vean, él es de cobre. Él jamás podrá ser de plata, es todo. Entonces dejen que siga, Dios lo puede usar. Oh, él lo está usando. I'd rather see him down there in a church than see a bar room stand there on the corner, wouldn't you? Prefiero verlo allí en una iglesia que en una cantina parado por allá en alguna esquina. ¿Usted? Sure, so just let it alone. God can use it anyhow. Maybe not very much, but he'll use what he can use as much as he'll let him use. Seguro. Así que déjenlo. Dios de todas maneras puede usarlo. Quizás no mucho, pero él lo usará en lo que pueda, en lo que ellos le permitan a él usarlos. So that's kind of a rude way to express anything, but I hope you get the truth that I mean, what it's meant. See? Pues es una manera tosca de expresar algo, pero yo, bueno, espero que ustedes capten la verdad en la que quiero decirlo, la intención en que es dicho. ¿Ven? If he can't believe in the discernment and the powers of God as promised for this day, those Pharisees couldn't do it either. They couldn't see Jesus being God. Oh, no, you make yourself God a man. Él no puede creer en el discernimiento ni en los poderes de Dios que han sido prometidos para este día. Aquellos fariseos tampoco pudieron. Ellos no pudieron ver a Jesús como Dios. Oh, no, tú te haces Dios siendo un hombre. One day he was standing there after he multiplied loaves of bread and so forth for them. And he said, unless you eat the bread, the Son of Man's body, and drink his blood, there's no life in you. Un día, él estaba parado allí después de haberles multiplicado los panes y demás. Y dijo, si no coméis el pan del cuerpo del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no hay vida en vosotros. Oh, imagine this congregation, they walked away from me. This man expects us to be a cannibal, eat somebody's flesh? Oh, that's crazy. Oh, me imagino su congregación. Ellos le dieron la espalda. ¿Este hombre nos exige ser caníbales, que comamos la carne de alguien? Oh, eso es locura. Doctors, medical doctors and so forth said, the man's insane.
That's all there is. The priest is right. That man is crazy. Give us his body to eat. That's all he said. Médicos, doctores de la medicina y demás dijeron, el hombre es un demente, no es más. El sacerdote tiene razón. Ese hombre está loco dándonos a comer su cuerpo. Y eso fue todo lo que él dijo. See, but the spiritual mind, maybe they could not understand it, those disciples. They didn't know just exactly what it meant, but they believed it anyhow. Ven, pero la mente espiritual tal vez no lo pudo entender. Esos discípulos, ellos no supieron exactamente lo que eso significó, pero lo creyeron de todas maneras. Because where did it come from? It come from the one they know to be the Son of God. Porque, ¿de dónde vino? Eso vino de aquel que ellos conocían ser el Hijo de Dios. I might not be able to understand all that's in here, but I believe it. It's God's Word. I want to separate myself from anything that's contrary to it. I've tried to stand like that. Tal vez yo no sea capaz de entender todo lo que hay aquí, pero lo creo. Es la palabra de Dios. Yo quiero separarme de todo lo que sea contrario. He procurado pararme así. Notice another group, the 70 he called. One day he was standing talking to them, and he said, "The Son of Man shall ascend up into heaven from whence he come from." Observen, otro grupo, los 70 que él llamó, un día él estaba de pie hablándoles, y dijo, "El Hijo del Hombre subirá donde estaba primero." They said, "This man, he's taken us to the place he was born. We know his mother, Mary. Well, we know his brothers. We know all." Ellos dijeron, "Este hombre, él nos va a llevar al lugar donde nació. Nosotros conocemos a su madre, María, pues conocemos a sus hermanos. Lo sabemos todo." And then this man's going to take a, the Son of Man is coming, going up into heaven. From whence he come from? He come from Bethlehem. Y luego este hombre viene a, el Hijo del Hombre va a venir, subirá al cielo a donde estaba primero. Él vino de Belén. How did he do that? See, he said it in that way. See, and they walked with him no more. They walked away. They said, "Oh, this man, we know there's something wrong with him." ¿Cómo hizo eso? Vean, él lo dijo de esa manera. ¿Lo ven? Y no caminaron con él más. Ellos se fueron. Dijeron, "Ah, este hombre sabemos que algo anda mal en él." Them disciples sat right there. See, they believed. They had seen the promised word for that day. Vindicated and manifested by him. Esos discípulos permanecieron allí. ¿Ven? Ellos creyeron. Ellos habían visto la palabra prometida para ese día, probada y manifestada por él. Who could create but God himself to take breath? And they knew he was the Son of God. ¿Quién podía crear sino Dios mismo que pudo tomar pan y ellos sabían que él era el Hijo de Dios? Whether it was in riddles or not, that whether they understood it or not, they walked right on anyhow because the word was vindicated and they were separated from anything contrary to it. Que fueran acertijos o no, ya que lo entendieran o no, ellos de todas formas siguieron caminando porque la palabra había sido vindicada y ellos se separaron de cualquier cosa que le era contraria. God help us to have faith like that. We believe this Bible to be the truth. I may not have faith enough to make all the promises come to pass, but I believe it anyhow. Amen. I believe the hour that we're living. Dios nos ayude a tener fe como esa. Nosotros creemos que esta Biblia es la verdad. Podría ser que yo no tenga la fe suficiente para traer a cumplimiento todas las promesas, pero sin embargo yo lo creo. Yo creo la hora en la que estamos viviendo. Joseph separated from his brethren without a cause. Now, what was the matter with him? He was not willing to be separated. It wasn't his will to separate, but they separated themselves from him. José, separado de sus hermanos, sin causa alguna. Ahora, ¿qué sucedía con ellos? Él no quería ser separado. No fue voluntad suya que se separaran. Más bien, ellos se separaron de él. ¿Ven? Sí. From his bright, shiny dollar, their penny's worth couldn't stand it. De su resplandeciente dólar brillante, valiendo ellos centavos, no lo toleraron. They know they were patriarchs. They know that Isaac was their, Jacob was their father. And they know that to be true. Ellos sabían que eran patriarcas, sabían que Isaac era su, discúlpenme, Jacob era su padre, y ellos conocían eso como verdad. But Joseph was born, he couldn't help it. He was spiritual. He saw visions, could interpret dreams, and they were perfectly right. Whatever he said was the truth. Pero José nació,
Él no podía evitarlo, él era espiritual. Él veía visiones, podía interpretar sueños y eran perfectamente correctos. Lo que él decía era la verdad. And his patriarch brothers moved with envy and sold him to the Egyptians. See, they separated themselves from him because they were pennies. He was of a different quality. Y sus hermanos patriarcas, movidos por los celos, pues lo vendieron a los egipcios. Ven, ellos mismos se separaron de él porque eran centavos. Él era de una calidad diferente. So is a real believer today. He's of a different quality. They'll separate themselves. They don't understand it. Copper from silver. También lo es un verdadero creyente hoy. Es de una calidad diferente. Ellos mismos se separarán. Los otros no lo entienden. El cobre de la plata. Now, we find out they move with envy and sold him. Why? They do the same thing today. Ahora, nos enteramos que fueron movidos por los celos y lo vendieron. ¿Por qué? Ellos hacen lo mismo hoy. What it really was, they said they were, it was for jealousy. Realmente lo que fue, ellos dijeron que estaban, fue por los celos. They didn't want to break down because if the quality in them were not the quality that was in him, and because of it, they were jealous because they were pennies and he was a dollar. See? Ellos no querían doblegarse, porque la calidad en ellos no era la calidad que había en él, y por eso ellos tuvieron celos, porque eran centavos, y él era un dólar. ¿Ven? Now if the pennies say, blessed be the name of the Lord, my brother dollar here. See? I can't make the change that he does, but I'll make what I can. That's we go along then. God will get his program over. Ahora, si el centavo dijera, bendito sea el nombre del Señor, mi hermano el dólar aquí, ven, yo no puedo completar el cambio como él, pero haré lo que yo pueda. Eso es, entonces avanzaríamos, Dios concluiría su programa. As I preach to you, Sonny, the great symphony of God's word being beat out, the changes and junctions, is only God changing times like the director in the symphony. Como les prediqué el domingo, la gran sinfonía de la palabra de Dios siendo tocada. Los cambios y los empalmes, solo es Dios cambiando tiempos, igual que el director en la sinfonía. When we see these changes of ages and changes of times, look down on the sheet here, and you'll find out we're supposed to be here. Amen. Cuando nosotros vemos estos cambios de edades y cambios de tiempos, pongan la mirada aquí en la hoja y se darán cuenta que aquí es donde debemos estar. They've got to do this. There's no way for them to keep from it. Ellos tienen que hacer esto. No hay manera de ellos evitarlo. And the music to a man that doesn't understand the symphony, what is it? It's a bunch of rattling noise. He doesn't understand it. Y la música, para un hombre que no entiende la sinfonía, ¿qué es? Es una cantidad de ruido desafinado. Él no la entiende. He's not even interested. He's wishing, I wish you could shut up so I could go home. He's not interested because he doesn't know the sympathy. He doesn't know it. Él ni se interesa. Él está deseando. Ojalá se callaran para poder irme a casa. Él no está interesado porque no conoce la sinfonía. Él no la conoce. But the composer knows the end from the beginning. Right. See? And if the director isn't in the same spirit of the composer, he cannot act it out because it's all done by signs. Pero el compositor sabe el fin desde el principio. Ven, y si el director no está en el mismo espíritu del compositor, él no podrá desempeñarlo, porque todo es hecho por señas. And if the sign don't vindicate it, how's the musicians going to play it? Amen. Amen. That's it. Y si la seña no muestra eso, ¿cómo van los músicos a tocarlo? Amén. Eso es. If the trumpet gives an uncertain sound, who know how to prepare for war, retreat, or what doing? Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién podrá, quién sabrá de prepararse para la guerra, retirarse, o qué hacer? Look at the word and see where we're living. Then you see pennies, what they do. Miren la palabra y vean dónde estamos viviendo. Entonces podrán ver los centavos, lo que hacen. But you see those who are glistening, watching and knows the word, watching for these signs to happen. There it is. Pero también podrán ver aquellos que están reluciendo,
vigilando y que conocen la palabra y vigilando por el acontecimiento de estas señales. Allí está. Like the little woman at the well, when he said, go get your husband. She said, I have none. Said, that's right, she got five. Como la mujercita junto al pozo cuando él dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo. Dijo, bien has dicho, cinco tienes. She said, sir, I perceive that you are a prophet. We haven't had him for hundreds of years. But we know the Messiah's coming and he is going to be a prophet. That's what he'll do. He said, I'm he. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. No los hemos tenido por cientos de años, pero sabemos que el Mesías viene y él será un profeta. Eso es lo que él hará. Él dijo, yo soy. Oh, the sympathy beat went just exactly right. From the low plumb to the high. Oh, el ritmo de la sinfonía sonó exactamente perfecto, desde los bajos hasta los altos. She ran into the city and said, come see a man who's told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah that we look forward to? Certainly. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el propio Mesías que hemos estado esperando? Ciertamente. See, she understood what the sheet music was. In the sympathy that separates belief from unbelief. Ben, ella entendió lo que era la música en la hoja, en la sinfonía. Eso separa el creer de la incredulidad. Faith can only not come by a church. Faith comes by hearing the word of God, knowing what it is. La fe solo puede, no viene por una iglesia. La fe viene por oír la palabra de Dios, reconociendo lo que ella es. Now, we find the same thing today. Many people look at gifts. And closing now. Five more minutes. Ahora, nosotros encontramos eso igual hoy. Muchas personas ponen su mirada en los dones. Terminando ya, cinco minutos más. People look at gifts and they think, oh, what a great thing. And they try to impersonate gifts. You can't do that. La gente mira los dones y piensa, oh, qué cosa tan grandiosa. Y tratan de personificar dones. Ustedes no pueden hacer eso. You can't make a penny be a dollar. You can't make it be a dime. So you can't make it be a nickel. It's a penny. Ustedes no pueden hacer de un centavo un dólar. No se puede convertir en 10 centavos, ¿ven? Ni siquiera en una moneda de 5 centavos. Él es un centavo. But if you just recognize yourself as a penny, go with the rest of the change. See? God can use you. Pero si ustedes mismos se reconocen como un centavo y acompañan a las demás monedas, ¿ven? Dios puede usarlos. We might not be able to do all. There wasn't everybody when God called Israel out of Egypt. Every one of them didn't have to do the same thing Moses did. But they believed it. Amen. Right. Nosotros de pronto no podamos hacerlo todo. No todos fueron, cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, no todos tuvieron que hacer lo mismo que hizo Moisés. Pero ellos lo creyeron. Es correcto. They believed Moses because they know that it was a sign of the hour and that God had proved that he had his word. Ellos le creyeron a Moisés porque supieron que era la señal de la hora y que Dios había probado que él tenía su palabra. They said, Pharaoh's got spears. He said, but Moses has his word. That's it. Ellos dijeron, Faraón tiene lanzas. Él dijo, pero Moisés tiene su palabra. Eso es. Pharaohs might have an army, but Moses had the word because he was God's prophet and the word come to him and had been vindicated that it was the truth. Los faraones pueda que tengan un ejército, pero Moisés tenía la palabra porque él era el profeta de Dios y la palabra vino a él y había sido vindicada que era la verdad. There was a living God who could take dust and throw it up and make fleas come. Man can't do that. Era el Dios viviente que pudo tomar polvo y arrojarlo al aire y hacer aparecer pulgas. Un hombre no puede hacer eso. There's a man that stood there and said, tomorrow about this time it'd be such and such. And it was. See? They know Moses had God's word. Como hombre se paró allí y dijo, mañana como para esta hora va a suceder esto y esto. Y sucedió así. Ven, ellos sabían que Moisés tenía la palabra de Dios. No matter how many spears and dungeons Pharaoh had and how many bricks to make, Moses had the word. So, they started into the wilderness. Sin que importara las lanzas y calabozos que tuviera Faraón, ni cuánto ladrillo necesitara hacer, Moisés tenía la palabra.
Así que ellos salieron hacia el desierto. There was a man, Dathan, said Moses takes too much upon himself. We're all holy people, so we all ought to be able to do what Moses did. And Moses said, God, what about this? Hubo un hombre, Datán, que dijo, Moisés se exalta el mismo. Todos somos pueblo santo, así que todos deberíamos ser capaces de hacer lo que hizo Moisés. Y Moisés dijo, Dios, ¿qué de esto? He said, separate yourself. Get away from him. And he opened up the earth and swallowed up Dathan and his group. Él dijo, sepárate, apártate de ellos. Y él abrió la tierra y se tragó a Datán y a su grupo. He separated light from darkness by vindicating his word. He's the same God today. Él separó la luz de las tinieblas al vindicar su palabra. Él es el mismo Dios hoy. Closing. I was telling you last night, when I first come here, this is not personal. If you think that, then please just pull down the curtains to your heart. I'm saying this to people who believe. Terminando, yo les contaba anoche, cuando primero llegué aquí, esto no es personal. Si piensan de esa forma, entonces por favor cierren las cortinas de sus corazones. Estoy diciendo esto a las personas que creen. It was spoken, told exactly what things would take place down through the age, and you're all witnesses. That is your witness last night. From the discernment on down and how to be impersonating and everything take place. Fue hablado y dijo exactamente las cosas que acontecerían al transcurrir la edad. Y todos ustedes son testigos de eso como fueron testigos anoche, en el discernimiento y lo demás, de cómo habría personificadores, personificaciones y todo lo que sucedería. But the last thing was to be a great thing would take place. We've been watching for it for years. Pero la última cosa sería algo grande que acontecería. Hemos estado esperando eso por años. We all know when it happened first, when a creation come into existence. The third time. And then the fourth time, last night I told you the fifth time it happened. Y todos sabemos de la primera vez cuando aconteció, cuando una creación apareció a existencia, por tercera vez y luego la cuarta vez. Anoche les conté de la quinta vez que aconteció. And it's waiting for this council of churches. When it unites in the Protestants, if I speak Sunday morning, that's what Saturday morning, that's what I want to speak of. See? Now, y está en espera de este concilio de iglesias. Cuando se una y los protestantes, si hablo el domingo en la mañana, de eso es que quiero, que diga el sábado en la mañana, de eso es que quiero hablar. Ven. And then when this gets together, then the Spirit of God always raises a standard against them. Ahora, y cuando esto se una, luego el Espíritu de Dios siempre levanta un estandarte en contra de ellos. Ven. There's a man sitting here tonight who's a witness of this. Hay hombres sentados aquí en esta noche que son testigos de esto. I was in Colorado not long ago, this last fall. I go up there on hunting trips, and it's usually I'm up there on my wedding anniversary. Estuve en Colorado no hace mucho este otoño que pasó. Voy allá en viajes de cacería, y por lo general estoy allá para mi aniversario de bodas. When my wife and I got married, I'd saved off my nickels and things and from my work and had them in a baking powder can, and I'd didn't have enough to take a honeymoon and go hunting, so I just blend them together. And I took her on a hunting trip for a honeymoon. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo había ahorrado mis monedas y demás, y de mi empleo, y las tenía en una lata de polvo para hornear, y no tenía suficiente para ir de luna de miel y de cacería, así que sencillamente las junté y las llevé en un viaje de cacería como luna de miel. So, since then, to my shame, I have never been home with her on her anniversary. I was in Colorado. Así que desde entonces, para vergüenza mía, nunca he estado en casa con ella para nuestro aniversario. Yo estaba en Colorado. Last night, I seen two or three ministers was here that was with me up there in a camp where I had to come down from Alaska and meet them hunting. Anoche vi a dos o tres ministros aquí que estuvieron conmigo allá en un campamento a donde tuve que venir desde Alaska y encontrarme con ellos para cazar. It was the Martin boys. They were here last night. They're here, right back there. And then that other little fellow, I forget his name. Say, weren't you there too, Sonny? That's right. Eran los muchachos Martin. Estuvieron aquí anoche. Se encuentran aquí, justamente allá atrás. Y también ese otro pequeño compañero, olvido su nombre, sentado. ¿Estuviste también allí, hijo? Eso es correcto. And Brother Palmer here. And we were up in the mountains, and I'm a guide in Colorado. I've hunted in there for years. Y quizá, ¿estará aquí el hermano Palmer? Y estábamos en las montañas. Y yo soy guía en Colorado. He cazado allí por años. And ever time our anniversary, 23rd of October, comes along,
There's a little place where I've taken the wife on our honeymoon up in the Adirondack Mountains, and this place looks just like it, only that was, this is quaken asp up here, the little thicket, and up there it was birch. Y en cada ocasión que llega nuestro aniversario, el 23 de octubre, hay un lugarcito donde llevaba a mi esposa para nuestra luna de miel, allá en las montañas Adirondack. Y este lugar es muy parecido a ese, solo que allá había acay álamo temblón, los pequeños arbustos, y allá era abedul. And I walk out there on the 23rd, sometime through the day, take off my hat and thank the Lord for a good loyal wife. It's been loyal and been kind to me through these years. It's helped me as I go to preach the gospel. Y salgo allá el día 23, algún momento en el día, me quito el sombrero y le agradezco al Señor por una buena esposa fiel, que ha sido fiel y amable conmigo durante estos años y que me ha ayudado mientras que salgo a predicar el Evangelio. And it's been awful dry in Colorado this year as it has been across the country. And all at once, there was, I suppose there was 200 men ahead of us, or 100 men, pardon me, about 100 men ahead of us, up above the camps. Y ha estado bastante seco en Colorado este año, como lo ha estado por todo el país. Y de repente hubo, me supongo que habían 200 hombres que iban delante de nosotros, o 100 hombres, discúlpenme, como 100 hombres delante de nosotros, allá en los campamentos más adelante. And they've been shooting up there for 4 or 5 days, and I'd shot a deer, one that I've been hunting for years. But I come a fog down, and I didn't get to see him. I couldn't find him. And I'd been hunting for him that day. Y habían estado disparando allá por 4 o 5 días. Y yo le había acertado un tiro a un venado, uno que venía cazando por años. Pero yo bajo una neblina y no logré verlo. No lo pude encontrar. Y yo había estado buscándolo ese día. And the next day, the phone, or the coming on the radio, a blizzard coming could dump 20 foot of snow in these mountains overnight. Y al día siguiente, el teléfono o el oímos por la radio, se aproxima una tormenta, podría arrojar 20 pies de nieve sobre estas montañas durante la noche. And so I said to the brethren, I called him in, the Martin boys was there also, and I said, brethren, you hear what the news says. Y entonces les dije a los muchachos, los reuní, los muchachos Martin también estaban allí. Dije, hermanos, oyeron lo que se dijo en las noticias. Now, if you want to get out, you better go right now, because it's going to be too late. Ahora, si se quieren ir, más vale que salgan ahora mismo, porque se hará demasiado tarde. You might stay here for a week, and I should go, because next Monday I've got a meeting, Christian businessman, full gospel businessman, at the chapter at Tucson. Podrían permanecer aquí toda una semana, y yo debería irme, pues el próximo lunes tengo una reunión, los hombres cristianos de negocios, la asamblea en Tucson para los hombres del Evangelio completo. However, you make your choice. If you want to stay, I'm your guide. I'll stay here with you. Everyone on board, we'll stay. Sin embargo, decidan ustedes, si se quieren quedar, yo soy su guía, me quedaría aquí con ustedes. Todos ellos votaron, nos quedamos. The Martin boys, having a low-speed truck, or high-speed truck, rather, we had a couple of extra deer there. We give them to the Martin boys and that, and they went out, because they wouldn't get out of there, that's all. So they're sitting here as a witness tonight. Los muchachos Martin, teniendo una camioneta lenta, o una camioneta veloz más bien, todos teníamos allí unos cuantos venados de más. Se los dimos a los muchachos Martin y a ellos, y se fueron, porque los demás no saldrían de allí. Así de sencillo. Así que ellos están aquí como testigos en esta noche. And then the next day I thought, well, it didn't snow that day, the day they went out. I said, I'm going to call the wife and tell her I'm thankful for her being a nice wife and all, it's her anniversary. And then tomorrow I'll go up to the place if we get up there for the snow. Y al día siguiente pensé, pues no nevó ese día, el día que ellos se fueron. Dije, llamaré a mi esposa y le expresaré lo agradecido que estoy porque ella es tan buena esposa y todo. Es su aniversario. Y luego mañana subiría al lugar si llegamos allí antes que la nieve. And so I went in, I couldn't call her. I come back, and everybody in town getting ready, the big blizzard is coming, the paper says could dump 20 foot of snow in Colorado that night. Y entonces yo entré y no logré contactarla. Me di vuelta y regresé. Y todos en el pueblo se preparaban y la gran tormenta venía y el diario decía podría arrojar 20 pies de nieve en Colorado esa noche. Brother Tom Simpson is sitting present here somewhere tonight, or should be. He was in Canada and was on his road down, and they bypassed Colorado. Great blizzard. El hermano Tom Simpson está aquí presente en algún lugar esta noche, o debería de estar. Él estaba en el Canadá y venía bajando,
y ellos se desviaron. Avisaban, desvíense antes de Colorado. Hay una tormenta grande. Are you here, Brother Simpson? Where are you? Yes, sitting back in the back here. And they told him, bypass Colorado, a great blizzard coming on. ¿Está aquí, hermano Simpson? ¿Dónde está? Sí, sentado por acá atrás. Y le anunciaron, desvíese antes de Colorado, se aproxima una tormenta grande. So I told sister and another man's wife, Brother Evans, I don't think Brother Evans is here tonight, but he's just coming. Are you here, Brother Evans? And I don't think he's gotten here. He'll be here at the convention. Entonces le dije a la hermana y a la esposa de otro hombre, del hermano Evans. No pienso que el hermano Evans esté aquí esta noche, a no ser que acabe de llegar. ¿Está aquí, hermano Evans? Y no pienso que aún haya llegado. No obstante, él estará aquí en la convención. So, I called his wife and I said, I couldn't get my wife, she's gone out to the store. And I said, tell her to tell Brother Tony Stromey, which was the president of the chapter, if I'm not in there Sunday, get another speaker ready because I may not be able to get out of here at all. I'm with these men. Entonces llamé a su esposa y le dije, no pude contactar a mi esposa, ella salió para la tienda. Y le dije, dígale que le avise al hermano Tony Stromey, que era el presidente de la asamblea, si no estoy allí para el domingo, que tenga listo otro predicador, porque podría ser que no logre salir de aquí. Estoy con estos hombres. Then what taken place? That night, it didn't snow. The next morning, the clouds was real low and angry. Entonces, ¿qué sucedió? Esa noche no nevó. A la mañana siguiente, las nubes estaban bajas y enojadas. I said, now, brethren, I've herded cattle in here for years and got it. The first little drop of rain, take back to the camp as quick as you can, because within 15 minutes, I'll see the time you couldn't see your hand before you for 2 or 3 days at a time. Twisting blizzard, that's 9,000 feet right there. Dije, pues, hermanos, he movido ganado por aquí durante años y he sido guía. A la primera gotita de lluvia, regresen tan rápido como puedan al campamento. Porque he visto el clima que dentro de 15 minutos ni uno mismo se puede ver la mano enfrente por 2 o 3 días a la vez. Una tormenta arrolladora. Eso allí está a 9,000 pies. I said, you'll just be in a blizzard and you'll be lost and you'll die here in the mountains. Y dije, ustedes simplemente se encontrarán en una tormenta y se perderán. Y morirán aquí en las montañas. Now we'll go out, I placed each man, now I went up over the top. Ahora, saldremos. Ubiqué a cada hombre y yo me dirigí sobre la cima. I said, now, don't wait for me to come in. Hurry just as quick as it starts the first little speck of rain. Rush quickly to the campus because you won't be able to find your way back. They said they would do it. Y dije, ahora si yo no esperen a que yo llegue, dense prisa lo más que puedan cuando comience, a la primera llovizna. Corran rápido al campamento y pues no podrán encontrar el camino de regreso. Dijeron que lo harían. I climbed high, coyotes hollering everywhere, and I knew the weather was going to change. Y yo escalé a lo alto. Los coyotes aullaban por todas partes, y supe que el clima iba a cambiar. Then all at once, a big blast of wind come, and the sleet began to fall. And I said, I guess everybody's headed back. Luego, de repente, vino un fuerte soplo de viento, y el aguanieve comenzó a caer. Y dije, supongo que todos regresan. Well, I stood and looked around. I thought, I wish I could find that deer before I go back, because snow will cover him up. They won't be found in mortal spring. Pues me detuve y miré alrededor. Pensé quisiera poder hallar ese venado antes de regresar, porque la nieve lo cubrirá y no se hallarán más hasta la primavera. So I thought I hunted so hard for that deer, and it's the first deer I ever let get by like that since I've owned this little rifle, a 55 head of game with it. And I thought, well, I just hate to see it get away like that. Entonces pensé, he cazado tan duro por ese venado, y era el primer venado que dejaba escapar así, desde que tengo este pequeño rifle, el de las 55 cabezas de animales. Y pensé, pues yo detesto verlo escapar de esa manera. In just a moment, great big snowdrops looked like quarters, just falling everywhere, and the wind started blowing, and I could hardly see how to get off the top of this peak. Y en un instante, gotas grandes de nieve parecían monedas de 25, caían por todas partes y el viento comenzó a soplar y yo a duras penas podía ver para bajarme de esta cima. And I know to stay on this ridge, and if I went down and hit the creek, I'd go down the creek till I hit a little footbridge, then I could feel my way up till I got to where the tent was. That's the only way you get out. Y sabía de quedarme sobre este borde, y si bajaba y encontraba el arroyo, bajaría por el arroyo hasta encontrarme con el pequeño tronco como puente. Luego podría palpar por donde me dirigía hasta llegar a donde estaba la tienda. Esa era la única manera de yo salir. And so, I thought if I ever make a move one way or the other,
That's all. You'll never be found. So you die right in there. Y entonces, pensé, si llego a descarriarme a un lado o al otro, hasta allí llego. Uno no será hallado, pues morirá allá adentro. So I started back down the mountain. And I got down about, oh, I guess 300 yards or 400 from where I was. Entonces comencé de regreso por la montaña y llegué como a, oh, me supongo que a 300 yardas o 400 de donde estaba. Now this sounds strange, but I got a Bible here before me, a Heavenly Father bearing me record. Ahora esto suena extraño, pero tengo una Biblia aquí delante de mí, al Padre Celestial como mi testigo. Almost in a run, trying to get off, the wind is blowing so hard up there. And I could see about 20 feet in front of me in the thickets I was in, the timber, and the wind blowing and twisting. And a voice said, stop, go back where you come from. Yo casi corriendo trataba de bajar. El viento soplaba muy fuerte allá arriba y podía ver como a 20 pies delante de mí en los arbustos por donde estaba, los árboles, y el viento soplando y arrollando. Y una voz dijo, detente, regresa de donde vienes. Well, I stopped. I thought maybe that's just the sound of that wind. I wasn't thinking about nothing like that. I waited just a moment. Pues, me detuve. Pensé, tal vez solo era el sonido de ese viento. Yo no estaba pensando en nada así. Esperé un momento. And one of the boys had fixed me a sandwich, and I pulled it out, and it was really a sandwich. Me raining, sweating, it's just a big lump of bread with some meat in somewhere. Well, I was kind of hungry, so I ate it anyhow. Y uno de los muchachos me había preparado un emparedado, y lo saqué, y ya realmente era una masa, y yo, la lluvia y la transpiración, era solo una gran masa de pan con un poco de carne en alguna parte. Bien, yo tenía un poco de hambre, así que de todas formas me lo comí. And I stand there and I beard the little piece of paper so animals see those things, and anything of civilization, they run and get away. Y estaba parado allí y enterré el pedacito de papel, pues un animal verá esas cosas y cualquier cosa de la civilización huyen y se alejan. So I stood there a little bit and I thought, well, I'll go on. I started on, and just as plain as you hear my voice, something said, turn and go back where you come from. Así que me paré allí un breve instante y pensé, bueno, simplemente continuaré. Y comencé de nuevo. Y tan claro como ustedes oyen mi voz, algo dijo, da la vuelta y regresa allá de donde vienes. How could that be God telling me to walk into that death trap? ¿Cómo podría ese ser Dios diciéndome que regresara a esa trampa mortal? I stood there a minute and I thought, that's the same one that said about them squirrels. The same one I told you about last night about my wife. Just the voice, just the human voice. Me paré allí un momento y pensé, ese es el mismo que dijo de esas ardillas, el mismo del que les hablé anoche en cuanto a mi esposa. Una voz, simplemente una voz humana. The same one told me when I was a little boy I never drink or smoke or these things would be in the last days. El mismo que me dijo cuando yo era un niño, nunca bebas ni fumes y de estas cosas que acontecerían en los postreros días. God and me telling this to the Bible over my heart, what good would do me tell you something wrong and know that I'm sending my soul to hell? It's true. It's unusual, but it's true. Dios, y cuento esto con la Biblia sobre mi corazón. ¿En qué me aprovecharía contarles algo errado y saber que estoy enviando mi alma al infierno? ¿Ven? Es la verdad. No es usual, pero es verdad. Well, I thought, I know enough to obey that voice. Why would I? He's got some reason for me to go up there. Maybe it's my time to go. Bien, pensé, sé lo suficiente como para obedecer a esa voz. ¿Por qué habría yo de...? Él tiene alguna razón para hacerme subir allá. De pronto sea mi hora de partir. So I turned and making my way through the wilderness until I got up to that saddle again, way up, maybe 300 yards, 400 above, right straight up the mountain like that again. Entonces me di vuelta y me abrí camino por el bosque hasta que llegué otra vez a esa cima, bien arriba, quizás a 300, 400 yardas allá arriba, directamente en la cima de la montaña, con ese tiempo. It was so thick up there that I couldn't see out the wind, trees just laying over and twisting. Y estaba tan espeso allá arriba para ese momento que no podía ver nada. El viento y los árboles se doblaban y eran arrollados. And I took my rifle, I had on a red shirt and a red cap, and I put the rifle, keep them smoking up the scope in it, because bear and stuff moving them kind of times, so does line. And if I run into one, the scope all smoked up. Y tomé mi rifle, tenía una camisa roja y una gorra roja,
y acerqué el rifle evitando que la mira se empañara, porque el oso y demás se mueven en esa clase de clima, también el león, y si me encontraba con uno, la mira estaría toda empañada. I just held it up like this, not against me to throw the smoke, but keep the fog out of it and wet from the snow. And I sit down under a tree. Y entonces lo sostenía de esta manera, no contra mí, donde se empañaría, sino evitando de que se empañara y de lo mojado de la nieve, y me senté debajo de un árbol. I sat down and thought, well, why would he want me to come up here? I doubt very much I can find my way down now, getting so terrific. Estaba sentado allí. Pensé, pues, ¿por qué habría él de querer que yo suba acá? Lo dudo mucho que ahora pueda encontrar mi camino hacia allá abajo. Él se tornaba muy terrorífico. I could see about 10 or 15 feet, maybe hardly that far. Sometimes not over 5 feet and getting rougher all the time. Podía ver tal vez como a 10 o 15 pies y ni siquiera todo eso. En momentos, a no más de 5 pies y se tornaba más difícil a cada momento. Well, he said, come back, all I know to sit here. Bien, yo pensé, pues él dijo que regresara, no sé más que sentarme aquí. And the snow then about an inch, inch and a half, maybe 2 inches on the ground. It'd been about 20, 30 minutes. Y la nieve para ese momento estaba como una pulgada o pulgada y media, quizás 2 pulgadas sobre el suelo. Habían pasado como 20 o 30 minutos. And it's blowing so hard, it's blowing it away too. And I sat there just a moment. Y venteaba tan duro que también se la llevaba. Y solo me sentí allí por un momento. I heard a voice. He said, I'm the God of heaven who created the heavens and earth. Oí una voz. Él dijo, yo soy el Dios del cielo, quien creó los cielos y la tierra. I jerked off my cap. And I just sat still. Now listen again. I thought that wasn't the wind. Always blowing, making noise. Me quité rápidamente el sombrero, la gorra, y solo me quedé quieto. Y escuché otra vez. Pensé, eso no fue el viento. Oh, estaba venteando, hacía ruido. I heard again, said, I'm the one who still the winds upon the mighty sea. I'm the one, the creator. I created squirrels in your presence. I did these things. Y lo escuché de nuevo. Dijo, yo soy el que aquieté los vientos sobre el turbulento mar. Yo soy aquel, el creador. Yo traje a existencia ardillas en presencia tuya. Yo hice estas cosas. I said, yes, Lord, I believe you. Yo dije, sí, Señor, yo te creo. He said, stand on your feet. I stood up to my feet. He said, now speak to the storm. It'll do what you tell it to do. Dijo, ponte de pie. Yo me levanté, me puse de pie. Él dijo, ahora háblale a la tormenta. Ella hará lo que tú le digas que haga. That is true. When I meet you at the judgment, I'll have all this to answer for. Ahora, eso es verdad. Yo, cuando me los encuentre en el juicio, tendré que rendir cuentas por todo esto. I said, storm, go to your place, stop. Sun, you shine normally for 4 days. Yo pensé que él, dije, tormenta, ve a tu lugar, detente. Y sol brilla normalmente por 4 días. And no more than I'd said that, the sleet and hail which is about to blow me down is stopped. And within a moment or two, the sun was shining right down through upon me. Y no acabando ni de decir eso, el aguanieve y el granizo que por poco me tumbaban, sencillamente se detuvieron. Y en unos momentos el sol brillaba directamente sobre mí. And I look down across the mountains, I see a east wind come. The wind was coming from the west. Y miré hacia abajo sobre las montañas. Vi llegar un viento del este. El viento soplaba del oeste. East wind come and was coming this way. I see the clouds. This mysteriously, where they went, I don't know. El viento del este llegó y venía hacia acá y pude ver las nubes misteriosamente. ¿A dónde fueron? No lo sé. And I stood there a few moments. Tears running down through my beard, them gray. Oh, God, how? I don't know what to do. Y me paré allí unos momentos. Las lágrimas me rodaban por la barba, ya gris. Pensé, Dios, cómo, yo no sé qué hacer. I thought, well, I guess the brethren are all back in the tent and the sun's shining everywhere. Pensé, pues yo estaba... Me supongo que los hermanos ya han regresado todos a la tienda y el sol brillando por todas partes. I started walking down
the mountain, the snow all drying up with that hot sun, steam coming out of my shirt, just a moment or two difference. Comencé a bajar por la montaña y toda la nieve se secaba por ese sol candente. Vapor me salía de la camisa, con diferencia de tan solo unos momentos. I started walking down the mountain. When I did, I heard a voice say, "Why don't you walk with me?" Y comencé a bajar por la montaña. Y cuando lo hacía, dije, oí una voz decir, "¿Por qué no caminas conmigo?" I said, "Lord, the greatest privilege I ever had." I turned and started back down through the big deer trails, down through that virgin forest. Yo dije, "Señor, sería el privilegio más grande que haya tenido." Me di la vuelta y comencé a bajar por el sendero grande de los venados, bajando por ese bosque virgen. I thought, "Well, I'll walk on down that way to where I always pay my salute to Meda, my wife." Y pensé, pues bajaré por donde siempre le rindo honores a Meda, mi esposa. I was going along there some about a half hour, three quarters later. Snow was all dried up and gone. Y andaba por allí a unos como a media o tres cuartos de hora más tarde. La nieve se había evaporado y desaparecido. I began to think, I wonder why she has never said anything to me about going. I said, "I remember when I first took her up there and lifted her over them logs when we were married." I said, "Now she's gray." Y me puse a pensar. Me pregunto por qué ella nunca me reprochó por yo ausentarme. Dije, recuerdo cuando por primera vez la llevé allí y la ayudé a pasar sobre esos troncos cuando nos casamos. Dije, ahora ella está canosa. I went, gray beard over my face, black and gray mixed together. I thought, "Bill, you ain't got much longer. You're getting old." Hice, la barba canosa me cubría el rostro. Era una mezcla entre negra con canas. Pensé, "Bill, no te queda mucho tiempo. Te estás envejeciendo." I started moving along, and I looked up. Looked like I could see her standing before me there with her arms out, still black-headed. Y continué, y levanté la mirada. Me pareció que podía verla parada allí delante de mí con sus brazos extendidos, aún con el cabello oscuro. I held my head down. I was going up a little place where some quaking ass, and there's a little crook in a... I was leaning my head against the limb like this. Incliné el rostro. Iba subiendo por un lugarcito donde había álamo temblón, y había una curvita en una... Simplemente recosté la cabeza en una rama, así. I stand there crying. Now I could hear something going pat, pat, pat. And I looked down. It was the water coming from my eyes through my beard, hitting on them dry leaves. Or about 30 minutes before, there was an inch of snow and it blizzarding. Y me paré allí llorando. Y oí algo que hacía pat, pat, pat. Y miré hacia abajo. Era el agua que me salía de los ojos, rodándome por la barba, golpeando esas hojas secas, donde 30 minutos antes había una pulgada de nieve, y en ventisca. When I come down off the mountain, 4 days later, not one cloud in the sky for 4 days later. Cuando bajé de la montaña, 4 días después, no había ni una nube en el cielo, ya 4 días después. I come in, I said to the filling station man, been pretty dry. Yeah, I said, you know the strangest thing, we predicted a storm the other day, and you know it stopped all at once. Entré y le dije al hombre en la estación de combustible, ¿será, ha estado bastante seco? Sí. Dijo, ¿sabe qué cosa tan extraña? Se nos pronosticó una tormenta el otro día y, ¿sabe? De repente se detuvo. And then I come on down to the New Mexico line, coming back to Arizona, and I said to Billy, my son, I said, let's go in here and just see if it's down this way. Y luego llegué a la frontera de Nuevo México, de regreso a Arizona, y le dije a Billy, mi hijo, le dije, entremos aquí, veamos si pasó por estos lados. I stopped in there on a Sunday morning, got some gasoline, and the man said, "Well, been hunting?" I said, "Yes, sir." "Any luck?" I said, "Yes, sir. We had a fine time." I said, "Looks pretty dry." Me detuve allí. Era un domingo en la mañana. Compré gasolina. Y el hombre dijo, "¿Pues ha estado cazando?" Le dije, "Sí, señor." "¿Tuvo suerte?" Le dije, "Sí, señor. Nos hizo buen tiempo." Le dije, "Se ve bastante seco." He said, "Yes, it's been awful dry through here." He said, "We was promised a big snow the other day," and said, "You know, the blizzard actually started and somehow or another it quit." Oh, my, oh, my. Y él dijo, "Sí, ha estado horrendamente seco por aquí." Él dijo, "Se nos prometió bastante nieve el otro día." Y dijo, "¿Sabe? La tormenta efectivamente comenzó y de alguna manera u otra cesó." Oh, vaya, vaya. I was standing outside of this tree and closing. Standing beside this tree, the tears dropping from my eyes. I thought, God. Yo estaba parado al lado de este árbol,
ya terminando. Parado junto a este árbol y las lágrimas me caían de los ojos. Pensé, Dios. Just think, the same God that said, peace be still to the waves. Yes, Lord. And the winds obey, he's still the same Jesus is right here in the woods with us. Solo piense en el mismo Dios que dijo, calla, enmudece, a las olas, y los vientos le obedecieron, él aún es el mismo Jesús aquí con nosotros en el bosque. He's still the word, all nature has to obey his word, for he's a creator of nature. Él aún es la palabra. La palabra, toda la naturaleza tiene que obedecer a su palabra porque él es el creador de la naturaleza. I stood there and the tears dropping off of my cheeks. And for about 5 years now, I've been off the field just going to churches and whatever I could. You all know that. Me paré allí, las lágrimas me caían de las mejillas. Y ahora, como por 5 años, he estado distanciado del bosque, simplemente visitando iglesias y lo que he podido. Todos ustedes lo saben. And if my heart's been burdened, I'd go out here, come to Arizona. He would tell me things to do it. I'd go do it, but it looked like the revival's over. And I couldn't wonder what was taking place. Y mi corazón ha estado con esa carga. Yo salí acá, venía a Arizona, y él me decía de las cosas para hacer. Yo iba y las hacía, pero parece que el avivamiento ha terminado, y yo no podía. Me preguntaba qué era lo que sucedía. My heart, I'd repent. I'd say, Lord, if I've done anything, tell me, I'll make it right. This burden all the time, just a horrible feeling. I couldn't have the victory that I wanted. En mi corazón, me arrepentía. Decía, Señor, si algo he hecho, dímelo, lo corregiré. Sencillamente tenía esa carga constantemente, un sentir horrible, y no obtenía la victoria que quería. Many great things he had done and showed, which you all are witnesses, coming here and telling you about it, seeing the papers, packet, and magazines, and so forth, about the great supernatural things that's been seen and done. Él había mostrado y obrado muchas cosas grandiosas, de las cuales todos ustedes son testigos, habiendo yo venido aquí y relatándolas, viendo los diarios publicarlas y revistas y demás, acerca de las cosas sobrenaturales tan tremendas que se han visto y que han sido obradas. But my heart was still heavy. I was leaning against the bush just like this. I thought, the great God of heaven, that warm sun shining on me, not a cloud nowhere. And a few moments ago, you just contradicted the man's word. Nature did it. Pero mi corazón continuaba con esa carga y yo estaba recostado sobre el arbusto de esta manera. Y pensé, el gran Dios del cielo, ese sol cálido brillando sobre mí sin una nube por ningún lado. Y hace unos momentos tú contradijiste la palabra del hombre. Lo hizo la naturaleza. How could it be done, Lord? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It was his word that you just had me to speak. I thought, Father, how grateful I am. ¿Cómo fue posible, Señor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Fue su palabra que sencillamente me hiciste que hablara. Pensé, Padre, cuán agradecido estoy. I heard something. And I looked, standing right before me was three deer. And they were looking at me. Oí algo que hacía, y miré, allí delante de mí había 2, 3 venados, y me miraban directamente. Now, them deer had been shot at much in the last week, and there was hunters in there, and here I was dressed in red, anyone knows if they're gone that quick, but they were looking at me. Ahora, a esos venados les habían disparado bastante la semana anterior, y allí había cazadores, y yo me encontraba vestido de rojo. Cualquiera sabe que desaparecen así de rápido. Sin embargo, ellos me estaban mirando. And for eating there, there could be no better. It was a big doe, 2 big full-grown fawns. Now I thought, that's just right, we need 3 deer. Y como venado para comer, no podrían haber estado mejor. Era una cierva grande con 2 cervatos maduros, grandes. Y pensé, es perfecto, necesitamos 3 venados. Someone said, you know, the Lord's put them in your hands. Algo dijo, ¿sabes? El Señor te los ha puesto en las manos. But when I was with the full gospel businessman, Brother Clayton, about a year before he went with us when I caught that big record fish, that year for a man I killed 19 head of elk. Pero cuando estaba con los hombres de negocios del Evangelio Completo, el hermano Clayton, alrededor de un año antes, nos acompañó cuando pesqué ese pez récord. Ese año maté para individuos 19 cabezas de alce. Sometimes businessmen, excuse this, my brother. Some of them are doctors and
You know, they can't walk and fat, you know, and men set to a desk. Y yo, el con frecuencia los hombres de negocios, discúlpenme por esto, mis hermanos, algunos entre ellos son doctores y ustedes saben, no pueden caminar y son gordos. Ustedes saben, y muchos se sientan detrás de un escritorio. He said, Billy, get me 1 2-year-old. Get me a blue cow. I want a buck. Get me a full rack. Well, I just had a jubilee out there shooting, getting the elk and mink. Me decían, Billy, consígueme uno de 2 años. Consígueme una becerra. Yo quiero un macho. Consígueme uno con todos los cuernos. Pues sencillamente tuve un jubileo allá, disparando, consiguiendo el alce y de todo. But the Lord told me not to do that. And I promised him in that blizzard over there in Colorado, not years before that, I said, Lord, I'll lead man to the game, but no more kill game for man. No, not unless it's an emergency and we have to have it. Pero el Señor me dijo que no hiciera eso. Y yo le prometí en esa tormenta allá en Colorado que no. Años antes, le dije, Señor, guiaré al hombre a la casa, pero no más de matar animales para individuos. No, a no ser que sea una emergencia y tengamos que hacerlo. And if you remember, boys, the night before we left, poor little old brother down there hadn't got a deer, what's his name, Palmer, come around and put a $10 tithe in my hand. He said, Brother Brandon, this is my tithe, put it in the church. He said, will you get me a deer? Oh. Y si recuerdan, muchachos, la noche antes de marcharnos, pobre hermanito allá no había conseguido un venado. ¿Cuál es su nombre? Palmer. Vino por allí y me puso $10 de diezmos en la mano. Él dijo, hermano Brannan, estos son mis diezmos, póngalos en la iglesia. Dijo, ¿me consigue un venado? Oh, yo. He stood those 3 deer. I had this rifle of mine on my shoulder. I slipped my shoulder like that. Estaban esos 3 venados. Y yo con este rifle mío al hombro, me lo había recargado al hombro, así. I thought they can't get away from me. They're right here. I shoot fast at the rifle. I get all 3 of them before they can turn around. Pensé, no se me pueden escapar. Están aquí mismo. Yo era demasiado rápido con el rifle. Les daría todos 3 antes de ellos poder dar la vuelta. ¿Ven? And I had the rifle. I thought, there they are. Right. I just slipped the rifle. Then I happened to think of that promise. I said, I can't do it. I can't do it. Y yo con el rifle. Pensé, allí están, correcto, acomodé el rifle. Luego sucedió que me vino a la mente lo de esa promesa. Dije, no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. I said, I remember one time that a man told another, God has put Joab in your hands, or Saul. Joab told David. David said, God forbid that I touch his anointed. That was my promise that I wouldn't do it. Dije, recuerdo una vez que un hombre le dijo a otro, Dios ha puesto a Joab en tus manos. O a Saúl, le dijo Joab a David. David dijo, Dios me guarde de tocar a su ungido. Eso fue lo que prometí, que yo no lo haría. I thought, they're right top of this hill, I can roll them right down there, we can pick them up easy. 3 fine deer standing there. I said, no, I can't do it. Y pensé, están aquí mismo sobre esta colina. Puedo rodarlos hasta allá abajo, podemos recogerlos fácil. 3 venados bonitos parados allí. Y dije, no, no puedo hacerlo. And hearing this coming up like that, of fawns, 2 full-grown male and female and a mother deer. And they come walking, looking around, great big fat fellows. Y esto presentándose así, cervatos, 2 bien maduros, macho y hembra, y la sierva madre. Y ellos se me acercaron, miraban alrededor, unos animales grandes, robustos. I stood there a little bit and I thought, that's unusual for deer. And me with this red on like that, I thought I'll scare them. Y me paré allí un momento y pensé, eso es inusual para los venados. Y yo así con esto rojo puesto, pensé, los asustaré. I said, you're in my hands. You couldn't get away if you wanted to, but I'm not going to hurt you. Go on. Les dije, están en mis manos. No lograrían escapar si quisieran, pero no les haré daño. Váyanse. They just looked at one another and they kept coming. And they got real close to me, looking at me. Se miraron entre ellos y siguieron acercándose. Y se me acercaron bastante, mirándome. Well, I set the rifle down on the ground. I said, Mother, take your babies and go on out in the woods. I'm here enjoying myself in the presence of God. Bueno, puse el rifle en el suelo. Dije, Madre, lleva a tus hijos y vete al bosque. Yo estoy aquí gozándome en la presencia de Dios. I promised that I wouldn't kill game for other people. I said, now you take your babies and go on in the woods. I love that woods too. Go on out. Prometí que no mataría animales para otras personas. Dije, ahora lleva a tus hijos y vete al bosque. Yo también amo ese bosque.
Anda, vete. She looked at me. Both of them looked around, all three of them. Then they turned and walked away and they come back again. Ella me miró y los dos miraron alrededor, todos tres. Luego se dieron vuelta y se fueron, pero regresaron otra vez. I said, I'm not going to hurt you. I said, go on in the woods. You're in my hands. You couldn't get away. But I said, I've been in God's hands, and yet I couldn't get away either. Y dije, no les haré daño. Dije, regresen al bosque. Están en mis manos. No podrían escapar, pero dije, yo he estado en las manos de Dios, y aún tampoco he podido escapar. He spared me. I made him a promise. I'm sparing you. Go on. Have a good time. Enjoy this woods. I like it. You go on. Él me perdonó a mí. Yo le he hecho a él una promesa. Los perdono a ustedes. Vayan, pásenla bien, disfruten este bosque. A mí me gusta. Vayan. They stood there a little while, walked up close to eat out of my hands almost. Turned around and looked all at me like that. Walked on all, stand, looked back again, walked on out in the woods. Se pararon allí por un rato y se acercaron casi para poder comer de mis manos. Se dieron la vuelta y todos me miraron, así. Y se fueron, se detenían y miraban de nuevo atrás. Se fueron caminando al bosque. I thought that's unusual for deer. Wonder if it's because of the Lord Jesus is here, his presence. Y yo estaba parado allí. Pensé, eso no es usual para el venado. Me pregunto si es porque el Señor Jesús está aquí, su presencia. And just then, a voice spoke to me. Said, you remembered your promise, didn't you? I knew it was him. I said, yes, Lord. He said, so do I remember mine. I'll never leave you. I'll never forsake you. Y justamente en ese momento una voz me habló. Dijo, ¿te has acordado de tu promesa, verdad? Yo supe que era él. Le dije, sí, Señor. Él dijo, también yo recuerdo la mía. Nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. That burden lifted, Christian friends. It hasn't been back since. That was last October. I've been a different person. Esa carga me fue quitada. Amigos cristianos, desde ese momento no ha vuelto. Eso sucedió el pasado octubre. He sido una persona diferente. Keep your promise to God. Whatever you say to God, you believe it. Separate yourself from anything contrary to His word. God will hear and answer prayer. Let us bow our heads just a moment. Cúmplanle sus promesas a Dios. Lo que le digan a Dios, créanlo. Sepárense de cualquier cosa contraria a su palabra. Dios oirá y responderá a la oración. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Are you willing to separate yourself tonight from all unbelief to hear the word of the Lord? If you'll do it and believe that He is the same yesterday and forever, these things, what He has promised to do, we see Him doing it. ¿Están ustedes dispuestos a separarse en esta noche de toda incredulidad para escuchar la palabra del Señor? Háganlo y crean que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estas cosas que Él ha prometido hacer, nosotros le vemos hacerlas. Would you raise your hands and say, God, I make you a promise tonight. I believe everything that you promised. I believe every word. I never doubt the moment. Levantarían las manos y dirán, Dios, te hago una promesa esta noche. Yo creo todo lo que prometiste. Yo creo toda palabra que jamás volvería a dudar. Our Heavenly Father, Thou knowest this story to be true. That was the fourth time. And then the fifth time was with my own precious wife. Last week, when that doctor writing that statement, that big tumor left before his hand touched her, just according to what it said. Nuestro Padre Celestial, Tú conoces que esta historia es la verdad. Esa fue la cuarta vez. Y después la quinta vez fue con mi propia esposa preciosa, cuando Tú, la semana pasada, cuando ese médico escribía esa declaración, ese tumor grande desapareció antes de su mano tocarla, de acuerdo a lo que fue dicho. Now, Father, I pray that you help these people. I realize that I'm getting old. I know that I must go soon. Ahora, Padre, ruego que ayudes a estas personas. Me doy cuenta que estoy envejeciendo. Yo sé que debo partir pronto. And I pray, Lord, that let me be honest and sincere with my brethren. Let me be honest and sincere with your people. Y oro, Señor, para que me permitas ser honesto y sincero con mis hermanos, que sea honesto y sincero con tu pueblo. If I can't be with them, then I don't think I would be with you, Lord, because I want to bear a record of you. Si no puedo serlo con ellos, entonces no creo que lo sería contigo, Señor, porque yo quiero dar testimonio de ti. And I pray that you'll let the word so live in us tonight, that you'll give all of us faith.
Y oro para que permitas que la palabra viva de tal forma en nosotros esta noche que nos concedas a todos la fe. And by this little gift that people think sometimes that a gift is something that you put in your hands and go out and cut your way through. Y por este pequeño don que la gente a veces piensa que un don es algo que uno se pone en las manos y sale, corta y se abre camino. A gift is not that, Father. May they understand that a gift is get yourself out of the way so that the Holy Spirit can do what it wants to do. Un don no es eso, Padre. Que ellos entiendan que un don es hacerse uno mismo a un lado para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él quiera. Lord, let us get ourselves out of the way now. And let the great Holy Spirit come and work through us. And may we see tonight the promises of Jesus Christ. Señor, permite ahora que nos hagamos nosotros mismos a un lado y que le permitamos al gran Espíritu Santo venir y obrar a través de nosotros. Y que en esta noche veamos las promesas de Jesucristo. And the one that I referred to especially tonight, Lord, that one where God came down before Abraham, manifested in flesh, and know the secret of the heart. It was God. Que aquel al que me referí especialmente en esta noche, Señor, que aquel donde Dios descendió delante de Abraham, manifestado en carne y sabía los secretos del corazón, ese fue Dios. And when he was made flesh and dwelt among us, he knew the secret of the heart. Y cuando él se hizo carne y habitó entre nosotros, él sabía el secreto del corazón. And the Bible says that the word of God is a discerner of the thoughts. It's in the heart. That's how the disciples know that he was God. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es discernidora de los pensamientos que hay en el corazón. Así es como supieron los discípulos que él era Dios. Now, Father, will you come tonight and let our poor, humble tabernacles be dedicated to you, that you'll cause us to believe, that it's your Spirit might make itself known among us tonight, that you're still the Word. Ahora, Padre, vendrías en esta noche y permitirías que nuestros pobres tabernáculos humildes sean dedicados a ti, causándonos creer, para que tal vez tu Espíritu se dé a conocer el mismo entre nosotros en esta noche, de que tú aún eres la Palabra. Then we'll separate ourselves from all unbelief and follow you. In Jesus' name, may you speak to us. Amen. Entonces, nos separaremos de toda incredulidad y te seguiremos. En el nombre de Jesús, que tú nos hables. Amén. Oh, thou mighty man of valor, the Spirit of the Lord, and the might of the Lord is upon thee. Even so shall the people hear thy word. It shall bring life and power and help unto them. And the angel of the Lord has spoken unto thee. Even now does the Spirit of the Lord speak by this voice unto thee. Be thou encouraged. Thy vision shall be renewed. Thou shalt be strengthened in thy life stage. Thou shalt run and not be weary. Thy youth shall be as the eagle that renews its sack. The cry of the people is unto thee. Thy burden bringeth life as the dry and the barren earth waiting for the rain. The people longeth. Those that are bound, the cries of those in chains, waiting for thee. This voice came not because of thee only, but because of those that hear thee. Great God of heaven, be merciful unto us. Jesus. Help us, O Lord, hallelujah, to obey your commandments. Use us to thy honor. Gran Dios del cielo, sé misericordioso con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a obedecer tus mandamientos y úsanos para tu honra. And we thank thee for these encouraging words. Now let the Holy Spirit move through us and confirm these words. In Jesus Christ's name, amen.
Y te agradecemos por estas palabras de ánimo. Permite ahora que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y confirme estas palabras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Have faith in God. Don't doubt. Be of a good courage. The time of His coming is drawing close at hand. Tengan fe en Dios, no duden. Sean de buen ánimo, el tiempo de su venida se acerca. Now, tonight, we've got a groups of prayer cards. How many in here has prayer cards? Raise up your hands. Ahora, en esta noche, tenemos grupos de tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. It would be hard for me to go through that group and with the discernment if the Lord would give it. Se me haría difícil pasar por ese grupo y con el discernimiento si el Señor lo diera. Well, let me just take a moment and say this. How many in here doesn't have prayer cards and you're praying that God will heal you? How may the Lord God help each one of you? Pero permítanme, tomo un momento y digo esto. ¿Cuántos aquí no tienen tarjetas de oración y están orando para que Dios los sane? Ahora que el Señor Dios los ayude a cada uno. I am your brother. Jesus is your Savior. God is our Father. We are people. We are not of this world when we're born of God. We're of above. Yo soy hermano de ustedes. Jesús es su Salvador. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos pueblo. No somos de este mundo cuando nacemos de Dios. Somos de arriba. Now, before we have the prayer line to pray for the sick, and there's a man here on the platform tonight that prays for sick too, and ministers out there that pray for sick. Ahora, antes de que tengamos la línea de oración para orar por los enfermos, y hay hombres aquí en la plataforma en esta noche que también oran por los enfermos, y ministros allá afuera que oran por los enfermos. I don't want to leave the impression that I'm the only one who prays for the sick. See, God doesn't have to use me. He just use you or anybody. The thing is to believe what He said to be the truth. Yes. No quiero dejar la impresión que yo soy el único que ora por los enfermos. ¿Ven? Dios no... Él no tiene que usarme a mí. Él puede usarlos a ustedes o a cualquiera. La cosa es creer que lo que Él dijo es la verdad. But now, and I've said this in vindication of what has been said, let us just bow our heads just a moment. Pero ahora, habiendo dicho esto, en vindicación de lo que ha sido dicho, vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. You that's praying and you're sick and do not have prayer cards, you pray. Say something like this. Ustedes que están orando y que están enfermos y no tienen tarjeta de oración, oren y digan algo así. Lord Jesus, I know the Bible says that the prayer of faith shall save the sick, God shall raise him up. It's also said that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yeah. Señor Jesús, yo sé que la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. Dios lo levantará. Y también has dicho que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. If he is the same, well then, he'll have to act the same, do the same. And then again, the Bible said that the word of God was sharper than a two-edged sword and discerned the thoughts that was in the heart. Si él es el mismo, pues entonces él tendrá que obrar igual, hacer lo mismo. Y también dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos en el corazón. We know that when the Word was made flesh in the person of Jesus Christ, the Son of God, that's exactly what God did through His Son. Nosotros sabemos que cuando la palabra fue hecha carne en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que eso exactamente fue lo que Dios hizo por medio de su Hijo. Jesus said in St. John 14, the works that I do shall you also. Even greater and more, for I go to my Father. Jesús dijo en San Juan 14, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores y más, porque yo voy a mi Padre. And now, the Bible says also in the book of Hebrews, that he's a high priest. Now, do we all believe that? Certainly. He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Y ahora, también dice la Biblia en el libro de Hebreos, que él es ahora el sumo sacerdote. ¿Creemos eso todos? Seguro.
Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Now he is, not I am, he is. No man is, he is. Now, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Ahora, él es, no lo soy yo. Él es, ningún hombre lo es. Él es ahora un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Now, if you feel and were ready to step out and just turn yourself loose to your all unbelief and saying, let me touch you, great high priest. Ahora, si usted tiene ese sentir y está dispuesto a dar un paso y a desprenderse de toda su incredulidad y decir, permíteme tocarte, gran sumo sacerdote. Now, if he's the high priest and the same yesterday, today, and forever, he will act as he did then, because he is the same. Ahora, si él es el mismo sumo sacerdote y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él obrará igual como lo hizo allá, porque él es el mismo. A woman touched him one time when he was here on earth, visibly with her hand. He felt the touch and turned around and said, "Who touched me?" And all of them denied it. Una mujer lo tocó a él cierta vez cuando estuvo aquí visiblemente en la tierra, con la mano. Él sintió el toque y se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos lo negaron. But he discerned the thoughts and he found the woman, told her what was wrong with her, and her faith had healed her. Pero él discernió los pensamientos y encontró a la mujer, le dijo lo que andaba mal y que su fe la había sanado. Now he's the same yesterday, today, and forever. Maybe that woman didn't have a prayer card. But she had faith, and that's all that's necessary. Ahora él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez esa mujer no tenía una tarjeta de oración, pero ella tenía fe y eso es lo único que se necesita. Have faith, touch the great physician, and by a divine gift, if I can just get myself out of the way, let the Holy Spirit say what He wants to do, do what He wishes to do. Tengan fe, toquen al gran médico. Y es por medio de un don divino, si tan solo logro hacerme yo mismo a un lado, permitirle al Espíritu Santo decir lo que Él quiere hacer y obrar lo que Él desea. That's a gift, not just imaginary. If it's imaginary, it won't work. If it is real, it works. Y eso es un don, no es algo imaginado. Si eso es imaginado, no funcionará. Si es real, eso funciona. That's what Jesus said. It's not me that doeth the works, it's my Father. Eso es lo que dijo Jesús. No soy yo el que obra, sino mi Padre que mora en mí. So it couldn't be me. He was the Son of God. I'm a sinner saved by His grace. Por tanto, no podría ser yo. Él fue el Hijo de Dios. Yo soy un pecador, salvo por su gracia. Just believe. Don't press. Just believe and say, Lord Jesus, let me touch her. Just pray simple. Thank you, Master. Solo crean, no lo manufacturen, solo crean y digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Solo hagan una oración sencilla. Just keep praying, everybody, stay where you are, just pray and believe. Simplemente continúen orando, todos, permanezcan a donde están, simplemente oren y crean. Believe. I don't be in a hurry. Don't try to press. Just believe. Solo crean. Y no anden deprisa. No traten de manufacturarlo. Solo crean. Now, do you believe, everyone? Can you believe, just forget all the past? Think that Jesus promises. I know it's unusual, but Jesus promised. Ahora, ¿creen todos? ¿Pueden creer? Sencillamente olviden todo el pasado. Piensen en que Jesucristo prometió esto. Yo sé que no es común, pero Jesús lo prometió. If you will be irreverent, just a moment. Then we'll start the prayer. I don't say that he'll do this. He may. Ahora, por favor, sean reverentes un momento. Luego daremos inicio a la línea de oración. Yo no digo que logrará esto. Podría hacerlo. By the grace of God, I'm released from, I think, from my own thinking. May He. Por la gracia de Dios,
Creo que ya estoy libre de mis propios pensamientos. Que él... Now, you may, if you feel to raise your hand and just look this way and be in prayer. As Peter and John said, look on me, not look on us, rather. Didn't mean just to pay attention to what they were saying. Ahora ustedes, si sienten levantar el rostro y mirar en esta dirección y permanezcan en oración, como dijeron Pedro y Juan, míranos. No era míranos a nosotros, mejor dicho. No quise decir, solo era que prestar atención a lo que ellos decían. Now your audience, there's hardly anyone here that I know outside of these Martin boys sitting here. And I think this is Brother Dalton sitting down here. I'm not sure if there's colored glasses on. I'll try to bypass in there. People which I do not know. Ahora, ustedes son un público. Hay pocos aquí que yo conozco, aparte de estos muchachos Martin sentados aquí. Y pienso que este es el hermano Dalton sentado acá. No estoy seguro con sus lentes oscuros. Procuraré pasarlos allí a ellos, a personas que no conozco. When I made Jesus Christ come with his power, that you might see that the promise of this day, the scripture that was predicted of this day, even according to Malachi 4, it must be fulfilled. Something's got to do it. God has promised it. Bien, ahora que Jesucristo venga con su poder para que ustedes vean que la promesa para este día, la escritura que fue predicha de este día de acuerdo a Malaquías 4, debe ser cumplida. Algo tiene que darle cumplimiento. Dios lo ha prometido. There's a lady sitting right out here. She's on her road to the hospital tomorrow. She's been in an accident, automobile accident. She's hurt herself. Got inward troubles, bad arm. Hay una dama sentada aquí. Ella irá mañana al hospital. Ella ha tenido un accidente automovilístico. Ella se ha lastimado. Sufre complicaciones internas, un brazo malo. You don't have a prayer card, lady. You don't. Am I a total stranger to you? I don't know you. We don't know one. Ma'am, just heard me preach, but you know I know nothing about you. ¿Usted no tiene... ¿Tiene una tarjeta de oración, señora? ¿No la tiene? ¿Seré totalmente un desconocido para usted? ¿Yo no la conozco o no nos conocemos? ¿Señora? Me acaba de oír predicar, pero sabe que no sé nada acerca de usted. Are those things the truth? If that is, raise up your hand. God bless you. All right, sir. Have faith, you won't have to go. Your trouble's over. What did the lady tell you? ¿Serán esas cosas la verdad? Si es así, levante la mano. Dios le bendiga. Muy bien, señor. Tenga fe, no tendrá que ir. Su problema ha terminado. ¿Qué tocó la señora? There's a man sitting right behind her. Can't you see that light? Look at that amber colored light moving. It's a man sitting right behind her. He's praying about something. It's a brother that's in the hospital. Hay un hombre sentado justamente allí detrás de ella. ¿Puede ver esa luz? Mire esa luz de color ámbar moviéndose. Es un hombre que está sentado allí detrás de ella. Él está orando por algo. Es un hermano que está en el hospital. You believe that God will heal your brother? Give him back his right mind and everything, make him white. You believe that? ¿Cree que Dios sanará a su hermano? ¿Lo devolverá sus cabales y todo restaurándolo? ¿Lo cree? I'm a stranger to you, is that right? That's a con... Believe. All right. You can have... What did he touch? Soy un desconocido para usted, ¿no es así? Ese es el... Crea. Muy bien, puede tener... ¿Qué tocó él? Here's a lady, right back behind that, sitting back here. She's... See that light? Can you see it? Look here. Look, everybody look. See right here? Kind of an amber-looking circle. Aquí hay una dama, allí detrás, sentada por acá atrás. Ella es... ¿Ve esa luz? ¿Puede verla? Mire aquí. Mire, todos miren. ¿Ven aquí? Es como un círculo color ámbar. Right below it is a lady.
She's here, she's praying for someone. It's two children, grandson, great-grandson. The lady is not from here. She's from California. And she's come here requesting prayer. Allí, debajo de la luz, hay una dama. Ella está aquí, está orando por alguien. Son dos niños, un nieto, un bisnieto. La dama no es de aquí, ella es de California. Y ha venido aquí. Ha pedido oración. Oh, so there's somebody with her. It's her sister. She sits right back here with that red dress on. She has epilepsy. That is true. She's from California. You brought her with her. Your name is Mary. You believe with all your heart. También hay alguien con ella. Es su hermana. Ella está justamente allá atrás, con ese vestido rojo. Ella tiene epilepsia. Eso es verdad. Ella es de California y usted la trajo. Anda con ella. Su nombre es Mary. Crea con todo su corazón. Are those things true? Wave your hand if it's true. Or you believe with all your heart, then you can have what you ask for. ¿Son verdad esas cosas? Mueva su mano si eso es verdad. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces puede recibir lo que ha pedido. Now, if anybody wants to ask the people, if I knew them, do you have a prayer card, lady? You don't. You don't need it. Ahora, ¿alguien quisiera preguntarle a esas personas si las conozco? ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? ¿No la tiene? No la necesita. Here's a man sitting right back here looking at me. On the end of the road. He's got trouble with his knees. If he believes that God will heal them knees, you can have what he's praying about. You believe it? All right, your knee trouble's over, sir. Aquí. Aquí hay un hombre sentado acá atrás mirándome, en la esquina de la banca. Él tiene problema en las rodillas. Si él cree que Dios le sanará esas rodillas, él podrá recibir eso por lo que está orando. ¿Lo cree? Muy bien. Su problema de rodillas ha terminado, señor. You have a prayer card? You don't have a prayer card? You don't need it. Now, Jesus Christ is same yesterday, today and forever. Amen. Thank you, Jesus. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No tiene una tarjeta de oración? Usted no la necesita. Ahora, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. A lady sitting here has got female trouble. You believe? There's a lady. Oh my. You're missing. Got a red coat. Her name is Miss Daly. Believe with all your heart. The Lord Jesus Christ make you well, Miss Daly. Una dama sentada aquí. Tiene problemas femeninos. ¿Cree usted? Sí, la dama... Oh, vaya, se le va a pasar. Tiene un abrigo rojo. El nombre de ella es la señora Daly. Crea con todo su corazón. El Señor Jesucristo la sane, señora Daly. Ask if I know the lady. I've never seen her in my life. The Heavenly Father knows that. Pregunten si conozco a la señora. Yo nunca la he visto en mi vida. El Padre Celestial lo sabe. You say, what do you call her name? Well, Jesus said, your name is Simon. You're the son of Jonas. Is that right? Ustedes preguntan, ¿por qué la llamó por su nombre? Bueno, Jesús dijo, tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. ¿Es correcto eso? Now, isn't that him the same yesterday, today, and forever? Do you believe that to be the truth? Ahora, ¿no será ese él? ¿El mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes que esa es la verdad? Now, what did Jesus say? This will occur. And remember, that was the last sign that was given to the elected church, Abraham and his bunch, before the promised son appeared. Is that right? Ahora, ¿qué dijo Jesús? Esto acontecería. Y recuerden, esa fue la última señal que fue dada a la iglesia elegida para Abraham y los suyos antes de aparecer el Hijo Prometido. ¿Es correcto eso? God gave Abraham signs all along the journey, and so has he the church. But when the angel of the Lord come down into that, he destroyed the unbelieving Gentiles, and the expected son that had been waited for appeared, Isaac. Dios le había dado señales a Abraham durante toda la jornada, y él también lo ha hecho con la iglesia. Pero cuando el ángel del Señor bajó y obró eso, él destruyó a los gentiles incrédulos. Y el hijo anhelado, por el que se había esperado, apareció. Isaac. This ministry will end soon, and the expected son will appear himself.
Este ministerio terminará pronto y el Hijo anhelado aparecerá él mismo. The church has come from justification through the Lutheran, sanctification through the Wesleyans, into the baptism of the Holy Ghost through the Pentecostals, and now winding up to the headstone ministry, typing all the time right into that perfect. La iglesia ha venido de justificación por los luteranos, santificación por los wesleyanos, al bautismo del Espíritu Santo por los pentecostales, y ahora concluyendo en la piedra de corona, el ministerio tipificando directamente todo el tiempo eso perfecto. Negative shadow becoming positive, and Jesus will come to catch his church someday, those who believe. La sombra negativa tornándose positiva. Luego vendrá Jesús algún día a llevarse su iglesia, aquellos que creen. Separate yourself from unbelief and believe tonight. Will you do it? Sepárense ustedes de la incredulidad y crean en esta noche. ¿Lo harían? Let those who have prayer cards now, beginning, I believe I prayed up to 25 last night. Is that right? I think that's what was set out. Number 125. Ahora los que tienen tarjetas de oración, comenzando, creo que anoche oré hasta la 25. ¿Será correcto? Creo que esa es la que se dio, número 1 a 25. 26, 27, 28, 30, line up over here with prayer cards, number 1, line up on this side over here, will you do it now? Ahora la 26, 27, 28, 30, háganse por acá, con tarjetas número 1, entren en la línea a este lado acá. ¿Lo harían ahora? Now, we have the discernment line without the prayer cards, so that people say, I was reading what was on the prayer cards. There was, then people had no prayer card, they're just people sitting there. And now, it goes on. Ahora, hacemos la línea de discernimiento sin las tarjetas de oración por la gente que dice que yo leía lo que había en sus tarjetas de oración. Había, estas personas no tenían tarjetas de oración, simplemente son personas allí, y ahora eso acontece. How many have seen that go for a half hour at a time or more like that, see? And things take place. ¿Cuántos lo han visto acontecer por media hora a la vez o más de esa manera? ¿Ven? Y cosas acontecer. But you see, we got the whole little strength. I've got 40 some odd meetings ahead of me around down to the south. Pero miren, tenemos que reservar un poco las fuerzas. Aún me faltan unas 40 y tantas reuniones en los alrededores por el sur. And now, move over here, use your prayer cards. Move over on this side. All with a prayer cards. Come over on this side, over here. Prayer cards, A. Y ahora muévanse para acá, ustedes con tarjetas de oración. Muévanse a este lado. Todos con las tarjetas de oración A, pasen a este lado acá. Tarjetas de oración A. Now, the rest of us, let us sing to God only believe. Will you do that? All of us together. Ahora, los demás cantemos a Dios solo creed. ¿Lo harían todos juntos? Oh. Solo. That's all. Just believe what? Believe His word. No es más. Solo creed qué? Creed su palabra. Oh. Solo creed. Oh. Todo es posible. Oh. Solo creed. Oh. Tal vez si bajar allí, ¿no sería mejor tal vez? ¿Podemos bajar allí a orar por los enfermos? ¿Bajar aquí a orar por los enfermos? Parece que podemos. How many is interested in these people getting healed? ¿Cuántos están interesados en que estas personas sanen? Now, see, healing belongs to God, is that right? Now, if Jesus stood here tonight with this suit of clothes that he gave me and was wearing this suit of clothes himself, ahora,
ven, la sanidad es de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, si Jesús se parara aquí esta noche, en este traje que Él me dio, y tuviera puesto este traje Él mismo, Él... If you'd say, Lord, will you heal me? He'd say, I have already done it. He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed. Is that right? See, He's already did it, it's in past. Si ustedes dijeran, Señor, ¿me sanas? Él diría, ya lo he hecho. El herido fue por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos curados, ¿verdad que sí? ¿Lo ven? Ya Él lo hizo. Está en el pasado. You say, Lord, save me. He's already did it. No matter how much you cry and pray and beat on the bench, it won't save you until you believe and accept what He's done for you. Is that right? Same thing it is. Ustedes dicen, Señor, sálvame. Él ya lo hizo. No importa ustedes cuánto lloren o cuánto oren y golpeen la banca. Eso no los salvará hasta que crean y acepten lo que Él ha hecho por ustedes. ¿Verdad que sí? Así mismo es. I do not heal people. I can't heal people. But what would He do? If He's the same yesterday, today, and forever, He would do just what He did now. For that's what He promised for the day. Yo no sano a las personas. Yo no puedo sanar a las personas. Pero ¿qué haría Él si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él haría lo que acaba de hacer ahora, pues eso es lo que Él prometió para esta edad. How many knows that that's what He's promised? He's promised it. Yes, sir. He promised it. In all the scriptures. ¿Cuántos saben que eso es lo que Él ha prometido? Él lo ha prometido, sí, Señor. Él lo ha prometido en todas las Escrituras. You all take the tapes of seven church ages and things. See those things proven by the scripture. That it's right. Ustedes reciben las cintas, esas siete edades de la iglesia y demás. Ven esas cosas probadas por la Escritura de que son correctas. Now, to you standing in this prayer line, to come down that line of discernment, Jesus saw one vision and He said, I perceive that virtue has gone from me. That strength, is that right? Visions, you're in another world. Ahora, para ustedes que están de pie en esta línea de oración, que pasarán por esta línea de discernimiento, Jesús vio una visión y dijo, he conocido que virtud ha salido de mí. Eso es fuerza, ¿no es así? Visiones. Uno está en otro mundo. Now, He's here. That's Him that you touch. Now, it just only identifies that He's here with us. Ahora, Él está aquí. Fue a Él que ustedes tocaron. ¿Ven? Ahora, eso solo identifica que Él está aquí con nosotros. Now, how many will believe? If we just walk through this line, let me pray, lay hands up on you, and you go back to your seat, you believe I'll pray for you here, and then lay hands on you, each one of you get well. Ahora, ¿cuántos creerán? Si pasamos por esta línea y me permiten orar y ponerle las manos, y ustedes regresan a su asiento, ¿creen que si oro aquí por ustedes y después les impongo las manos, que cada uno de ustedes sanará? You believe that was the Holy Spirit here? You can just keep on doing it. If you want to forfeit that line and just keep on for some more, well, we'll do that. ¿Creen que ese sería el Espíritu Santo aquí? Podría continuar haciéndolo. Si quieren olvidar esa línea y simplemente continuar un poco más, pues lo haremos. See, that's what the Holy Spirit's here. See, it's not, it's just up to your thinking. If it makes you believe more. Ven, es eso. El Espíritu Santo está aquí. Ven, no es, solo es que ustedes lo decidan, si es que eso los va a hacer creer más. But many people have been taught, lay hands on them. The Bible said He sent His word and healed them. Pero a muchas personas les ha sido enseñado poner las manos sobre ellos. La Biblia dice, Él envió su palabra y los sanó. Well, that's what He did just now. Confirmed His word, sent it to you. Confirmed it. And it healed him. Bien, eso fue lo que Él acaba de hacer ahora, confirmar su palabra. La envió a ustedes, la confirmó y ella los sanó. The Gentiles said, Jews said, come lay hands on my daughter, she'll live. The Romans said, I'm not worthy, come under my roof, just say the word. That's what I'm trying to get you to believe, you see. El gentil dijo, un judío dijo, ven y pon las manos sobre mi hija, ella vivirá. El romano dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra. Eso es lo que estoy procurando que ustedes crean. ¿Lo ven? But if you want, be prayed for and hands laid upon you. Now I want every one of you to join with me in prayer as we pray for the people. Let us bow our heads. Pero si ustedes quieren oración y que se les impongan las manos, quiero ahora que todos se unan conmigo en oración mientras que oramos por las personas. Inclinemos nuestros rostros. Lord Jesus, I pray for the people now. They're aware that you're standing here. They know that you're in the midst of the people. Señor Jesús,
Estoy orando ahora por las personas. Ellos entienden que tú estás parado aquí, saben que tú estás en medio de la gente. And when these people pass over this platform tonight, may they not come just coming by me, your servant, or these other servants of yours sitting here. Y cuando estas personas pasen sobre esta plataforma esta noche, que no pasen solo por pasar junto a mí, tu siervo, o de estos otros siervos tuyos aquí. May they realize that they're coming to the temple of the living God. They're coming under a promise that God said, these signs shall follow them that will believe. When they lay their hands on the sick, they shall recover. Que ellos entiendan que están viniendo al templo del Dios viviente. Ellos están viniendo en base a una promesa que Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Cuando ellos pongan las manos sobre los enfermos, sanarán. He promised that. He promised that every man that would believe would be saved. And every man that does believe gets saved. Everyone that believes in healing gets healed. Father, help our unbelief now. Él prometió eso. Él prometió que todo hombre que creyera sería salvo. Y todo hombre que crea se salva. Todos los que crean en la sanidad son sanados. Padre, ayuda ahora a nuestra incredulidad. You've identified yourself here tonight, scripturally, to show us that you're here. Now let it come to pass that every person that comes across this platform or in this audience, may there not be a feeble person among us when the service is over. Tú te has identificado aquí esta noche, escrituralmente, para mostrarnos que estás aquí. Ahora permite que acontezca que toda persona que pase por esta plataforma o en esta audiencia, que no quede una persona enferma entre nosotros cuando haya terminado el servicio. May the great Holy Spirit come among His people and anoint everyone, Lord, all these ministers, all these servants of yours sitting here, by the hundreds. Que el gran Espíritu Santo venga entre su pueblo y nos unja a todos, Señor, a todos estos ministros, a todos estos siervos tuyos sentados aquí, cientos de ellos. Father, I pray that each of our prayers will go to you while we're in the divine presence of your being. Padre, oro que cada una de nuestras oraciones te llegue mientras estamos en la divina presencia de tu ser. And may these people understand as they pass this platform that tonight is the night of their healing, if they can believe. Y que estas personas entiendan a medida que pasan por esta plataforma que esta noche es la noche de su sanidad, si ellos lo pueden creer. Now I want everyone to continue in prayer as the people come by, and I'll be laying hands upon each one for their healing. Ahora quiero que todos continúen en oración a medida que la gente pasa, y estaré imponiendo manos sobre cada uno por su sanidad. Come, sir. I pray for this, my brother, in the name of Jesus Christ. Venga, Señor. Lloro por esto, mi hermano. En el nombre de Jesucristo, reciba su sanidad. I pray for this, my brother, in the name of Jesus Christ. I pray for my sister in the name of Jesus Christ for her healing. Amen. I pray for my sister in the name of Jesus Christ for her healing. Yo oro pidiendo esto, mi hermano. En el nombre de Jesucristo sea sanado. Oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo por su sanidad. Amén. Oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo por su sanidad. I pray for my sister in Jesus' name for her healing. I pray for my sister in Jesus' name for her healing. I pray for my brother in the name of Jesus Christ for his healing. Oro por mi hermana en el nombre de Jesús por su sanidad. Oro por mi hermana en el nombre de Jesús por su sanidad. Oro por mi hermano en el nombre de Jesucristo por su sanidad. I pray for my sister in the name of Jesus Christ for her healing. I pray for my brother in the name of Jesus Christ for his healing. Oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo por su sanidad. Oro por mi hermano en el nombre de Jesucristo por su sanidad. I pray for my brother in Jesus' name. I'll lay hands upon our brother in the name of Jesus Christ for his healing. Oro por mi hermano en el nombre de Jesús, que tú lo sanes. Yo pongo las manos sobre nuestro hermano en el nombre de Jesucristo por su sanidad. Yo pongo las manos sobre este hermano en el nombre de Jesús por su sanidad. Con mis manos puestas sobre este hermano pido por su sanidad en el nombre de Jesús.
mientras aún está en la presencia divina aquí de tu unción. Sane de esto, mi hermana. Padre, lo pido en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, que Él reciba su sanidad. Asimismo, aquí sobre mi hermano, Padre, pongo las manos en el nombre de Jesús, que Él sane. Father God, in the name of Jesus Christ, I lay hands upon my sister. In the name of the Lord Jesus, pardon me, I lay hands upon his mother. And as far as he in Jesus' name, pray. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre mi hermana, que ya sea sana en el nombre del Señor Jesús. Nuestro Padre, pongo las manos sobre este hermano y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon my brother, and as far as he for the glory of God. Amen. En el nombre de Jesucristo pongo las manos sobre mi hermano y pido por su sanidad, para la gloria de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial, pongo manos sobre mi hermano y pido por su sanidad. Conecto mi oración, Señor, con su oración y la oración de la iglesia que has congregado en esta noche. Mis manos están sobre él, en identificación de mi fe en el Hijo de Dios. Yo pido su sanidad. Amén. Ahora tenemos aquí unos casos de sillas de ruedas por los cuales orar. Jesus said one time, "Know you what I've done to you? I've done just what God commanded to be done." Now let us pray together, each one. Jesús dijo una vez, ¿sabéis lo que os he hecho? He hecho justamente lo que Dios mandó que se hiciera. Ahora oremos juntos, cada uno. As you put your mind upon God, hold your prayer. Remember, believe now. Believe with us. A medida que enfocan sus mentes en Dios, eleven su oración. Recuerden, crean ahora, crean con nosotros. Each one of you here that's sick, maybe didn't have a prayer card. Now we'll be giving out prayer cards again tomorrow night at 6:30 or 7, something like that, 6:30 or 7. So we'll have prayer line again tomorrow night. Cada uno de ustedes aquí que está enfermo y quizás no tenían tarjeta de oración, ahora estaremos repartiendo tarjetas de oración de nuevo mañana en la noche a las 6:30 o 7, algo así, 6:30 o 7. Por tanto, tendremos la línea de oración otra vez mañana en la noche. I'm sorry that I kept you a little late tonight on account of the prayer line. May God bless you. Now let us bow our heads again. Lo siento que lo retrasé un poco esta noche por causa de la línea de oración. Que Dios los bendiga. Ahora inclinemos nuestro rostro de nuevo. As we pray, Father, we forgive every man his sin against us. If there be found anything in us that's unlike you, forgive us, Lord. Mientras oramos, Padre, le perdonamos a todo hombre su pecado contra nosotros. Si se halla algo en nosotros que no sea a tu parecer, perdónanos, Señor. For we are told that we are to be written epistles of God, read of all men. Porque nos es dicho que debemos ser epístolas escritas de Dios, leídas de todo hombre. And as we have obeyed your commands, seen your presence, identifying yourself with us. People has walked up this platform testifying of their faith. We've laid hands upon them, Father. Y habiendo obedecido nosotros tus mandamientos, viendo la presencia tuya identificarse con nosotros, la gente ha pasado a esta plataforma testificando de su fe. Hemos puesto las manos sobre ellos, Padre. Not just as one of us, but all of us together in prayer. We've laid hands upon them, believing that you'll heal their bodies. No solo como uno entre nosotros, sino todos unidos en oración.
Hemos puesto las manos sobre ellos, creyendo que tú sanarás sus cuerpos. You said when you were here on earth, if you ask the Father anything in my name, I'll do it. Jesus, Son of God, that was your promise, Lord. Tú dijiste cuando estuviste aquí en la tierra, si pidieres todo lo que quisieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús de Hijo de Dios, esa fue tu promesa, Señor. And the one that made the promise has identified himself here tonight to fulfill his promise. So it has been carried out, your commandments, laying hands on the sick. Now, let it be done. It's been written. Let it be done. Y aquel que hizo la promesa se ha identificado él mismo aquí en esta noche para cumplir su promesa. Así que se han llevado a cabo tus mandamientos de poner las manos sobre los enfermos. Ahora, permite que acontezca. Ha sido escrito que acontezca. Let the power of Jesus Christ break tonight and separate every person in here from any unbelief. And let the presence of Jesus Christ, the Word who knows the thoughts of our heart, let it take preeminence tonight in every heart. Permite que el poder de Jesucristo irrumpa en esta noche y separe a toda persona aquí de toda incredulidad. Y permite que la presencia de Jesucristo, la palabra que conoce los pensamientos de nuestro corazón, permítele a ella cobrar preeminencia esta noche en todo corazón. And we rebuke Satan and all of his powers of darkness, all of his powers of unbelief. The Spirit of God has raised up a standard against you, Satan. You are a defeated being. Jesus Christ defeated you at Calvary. Y reprendemos a Satanás y todos sus poderes de las tinieblas, todos sus poderes de la incredulidad. El Espíritu de Dios ha levantado estandarte contra ti, Satanás. Eres un ser vencido. Jesucristo te venció en el Calvario. He raised up the third day triumph over death, hell, and the grave. He ascended on high and gave gifts to man. He's here in person tonight. Él se levantó el tercer día triunfante sobre la muerte, el infierno y el sepulcro. Subió a lo alto y dio dones a los hombres. Él está aquí en persona esta noche. He said, a little while and the world will see me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. We see his presence here tonight, fulfilling his word. By faith we believe that every sick person in here shall be healed for the glory of God, in the name of Jesus Christ. Nosotros vemos su presencia aquí esta noche, cumpliendo su palabra. Por fe nosotros creemos que toda persona enferma aquí será sanada para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. And the people said, amen. God bless you. Back to the brother. Y el pueblo dijo, amén. Dios los bendiga. Los devuelvo con el hermano.